Estás. ¡Ey! Sí, ¡ey! ¡Ha sí, dicho ey! ¡Ha dicho ey! Sí, ¡la tenemos! Ya está, logrado, ya podemos cerrar. Uno de nosotros. Ya está, se acabó. Hola, bienvenidos. Hoy, día de Navidad, día importante, festivo, etcétera, a Monster Hearts contra la Navidad. Antes de nada, antes de presentarnos, etcétera, bueno, recuerdo que tenéis comandos en el chat. Vamos a empezar a meter avisos de contenido. Sobre todo hoy, que estamos jugando Monster Hearts, que es un juego que se puede poner un poquito oscuro. Hay un mogollón de advertencias de contenido. No os asustéis, no significa que vayamos a utilizarlas todas, pero no sabemos a dónde nos va a llevar la aventura. Eso sí, os aseguramos de que va a ser una experiencia salvaje, ¿vale? Porque Monster Hearts es un juego que va de lo salvaje. Dicho esto, recordamos que estamos en diciembre y que hasta el día 31, bueno, hasta el día 1, todo el dinero que recaudemos va a ir para el teléfono de la esperanza. Recordamos que llevamos... ¿cuánto dinero? Voy a mirarlo. 8.453. Casi 8.500 pavos. Aún podemos llegar a 8.500 pavos. Uh-huh. Y que eso va para el teléfono de la esperanza, que estamos intentando financiar el proyecto de Agarra la Vida, que creo que ya está financiadísimo. No sé, no hablo por el teléfono de la esperanza, pero... Creo que están buscando otros proyectos que pagar la pasta que hemos conseguido. Qué guay. Hay que seguir dando y hay que seguir recaudando fondos y que está súper guay todo. Sé que hay un montón de gente nueva viéndonos, sé que hay un montón de suscriptores nuevos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esperamos que os quedéis y que os guste lo que vais a ver hoy. Y ¿hay algo más que tenga que decir? Aparte de que, bueno, mañana tenemos Alice is Missing... El sábado y el domingo tenemos rito de iniciación, que ya es el principio del fin. Este fin de semana es la full Rocío Experience. Sí. En éxito crítico. Rocío no tiene familia estructurada. Y deberíamos, tal y como está el chat, deberíamos dedicar un momento a hablar de lo guapos que estamos todos. Sí, sí, es así, así es, correctamente. Porque bueno, ya que íbamos a hacer esto, que Monster Hearts, podríamos acabar hoy, podríamos acabar la semana que viene, no lo sé, depende de cómo vayamos, yo no tengo prisa, quiero aprovechar Monster Hearts, le tengo muchas ganas a este juego, lo conozco desde la primera edición y hice ahí como un intento de jugarlo, no salió muy bien. Este es mi primer PBTA, o sea que no prometo que vaya a dirigirlo a la perfección, esperemos que haya flow y que todo salga como tiene que salir. Feliz Navidad, por cierto, que hoy es Navidad, pese a todo. Yay. Hoy vamos a destruirla en Monster Hearts. Y eso, mañana Alice is Missing, juego indie chulo en chat, en silencio, muy guapo también, un montón de advertencias de contenido, es lo que tiene dirigir sobre adolescentes. Y el domingo empieza el principio del fin de rito de iniciación. Tristeza, pero también felicidad, porque acabar una campaña siempre es guay. Es guay. Y ¿algo más? No, no me dejo nada más, ¿no? Estamos vale, listos. Pues voy a beber agua. Bueno, mientras tanto, vamos a presentar a nuestros personajes. Angua, empieza tú, por ejemplo. Ash es una chica con una pinta de que da un poco de miedo. Es muy delgada, está muy pálida, siempre lleva ropa como si no le importara lo que se pone encima, rota. Siempre va muy poco abrigada, parece que le da igual todo. No le importa si lleva los pantalones rajados o no le importa llevar manga corta en medio de febrero. Desde el verano tuvo un cambio de actitud muy, muy, muy fuerte. Antes era una chica normal y corriente, sacaba buenas notas, vivía con su madre. Y desde cuando volvió al colegio, al instituto después del verano, pues eso, ropa negra, maquillaje muy, muy, muy oscuro y sobre todo una actitud de pasar de todo, de responder, de pelearse con la gente, de pasar de básicamente pasar de la vida y siempre liarla un poco. Siempre que la invitan a una fiesta o siempre que está en un entorno con más gente, al final termina liándola
Y por suerte para ella, como no saca malas notas, aunque no se esfuerza demasiado, pues va pasando. No la llaman demasiado la atención. Vale, pues dejamos a Ash y pasamos a Connie. Connie es la chica popu de clase. Es guapísima. Probablemente, si estás en esta clase, tengas un crush con ella o la has tenido en algún momento. O lo tendrás, probablemente. Y si no, pues... lo siento por ti. Es la anfitriona de la... las grandes fiestas que se hacen en el instituto entre toda esta gente de clase. Y siempre va rodeada de su séquito de compañeros de clase y amigos. Y... poco más. Es la reina. Es la reina. Blake. Blake es el chico por el que nadie pregunta. También ha sufrido un cambio últimamente. Siempre ha sido el niño de los ojos de sus padres. Lo hacía todo bien. Todo como tenía que hacer, siempre obedeciendo las normas, las reglas que le daban sin salirse del camino. Los profesores sabían quién era, hablaban con él y le daban consejos. Era ese chico que iba a llegar a algo más, pero no aquí. Pero ya no es así. Ahora intenta pasar, y lo logra, mucho más desapercibido. Siempre ha sido educado, respetuoso, pero ahora se ha conseguido alejar voluntariamente o no del núcleo de la vida social. Tanto su familia, que sabe que siempre lo hace todo bien, así que ¿por qué prestarle ninguna atención? Si ya está encaminado. En el colegio saben que está ahí. Es el chico que se sienta en el mismo sitio siempre, que llega a la misma hora siempre y que siempre hace todo lo que tiene que hacer. No le dan problemas y él no da problemas. Pasa por la vida. Y por último, Logan. Logan es demasiado guapo y rico para ser un paria y demasiado antisocial para ser popular. Es un chico majo y es siempre tiene una sonrisa para todo el mundo y tampoco se le dan muy bien los estudios, así que siempre está esforzándose, trabajando y prestando atención a las clases. Los que le han conocido de cerca dicen que es un encanto de chaval y el resto le tienen cierto miedo. Parece que llegar hasta él es saltar una valla muy grande. Por lo demás, lo que se comenta de él es que tras esa sonrisa tan amable hay un chico violento que en alguna ocasión ha mandado al hospital a alguno de sus compañeros. Pues efectivamente, has mandado a gente al hospital, como por ejemplo a Johnny Klein, con quien te cruzas el último día de clase. De camino al aula. Es el último día de clase. Fuera ha empezado a nevar. ¿Contáis con que en unas horas haya una buena capa de nieve? El ambiente de la clase es la típica excitación. Que precede a unas vacaciones. La típica desenfado, el típico desenfado antes de que, bueno, se termine el curso escolar hasta aquí y podáis disfrutar de vuestro tiempo libre. Tenéis que ir a clase, pero ni los profesores ni vosotros estáis por la labor de hacer lo que tenéis que hacer. Es la última hora antes de volver a casa. Y hoy, a esta hora, tenéis clase con vuestra tutora,
con la señorita Brown. Jennifer Brown es una profesora joven. Este es el primer año que está siendo tutora. Y ya está hasta las narices. Y bueno, veis, habéis visto en estos últimos meses cómo se apagaba progresivamente la luz y la ilusión en sus ojos. Como digo, cuando te cruzas con Johnny Klein, sientes su mirada abrasadora en el cogote, pero se cuida bastante de provocarte. Está bastante sumiso desde que, bueno, le partiste un brazo y varias costillas o lo enviaste al hospital. Y es una ovejita cuando pasas junto a él. Le miro sin quitarme los auriculares. Rápidamente baja la mirada y se vuelve a Camden Stevens, con quien está teniendo una charla muy animada. O al menos eso parece. Ash, ¿dónde estás? Ya estás dentro, ¿verdad? Estoy dentro. ¿Estás? Vale, ¿y a quién estás viendo cuchichear entre tus compañeros? Estoy viendo como Katie y Mia, en la otra punta del aula, están cuchicheando entre ellas y riéndose. Y me ponen muy nerviosa porque el tono de voz agudo y no lo soporto. Y estoy sacando una pequeña navajita que tengo y estoy rascando el pupitre, haciendo patrones un poco al azar, sin dejar de mirarlas y pensando que ojalá se callaran. Estás rajando el pupitre, estás levantando la madera que ya está mil veces rajada por tu navaja. En los últimos meses te has dedicado a labrar todo unos arabescos y dibujos sin sentido, dibujos de muerte, dibujos de escenas grotescas y de sangre y de cosas que probablemente te enviarían a la oficina de la psicóloga barra enfermera del instituto. Pero te has cuidado bastante de que no lo vean, ¿verdad? Como si... Cosas más fuertes las pongo por los lados. Como si tus deseos hubieran cambiado la realidad y hubieran conseguido al fin lo que todo adolescente desea. Kate y Mia se callan. Y te das cuenta de que a Kate le ha empezado a sangrar la nariz. Mia ahoga un chillido y Kate rápidamente trata de taparse la hemorragia. En ese momento entra Logan. Es la única persona que ha entrado. Aparte de Kate, Mia y tú. Y vuestras miradas se cruzan. ¿Qué pensáis el uno del otro? Logan está muy, muy encima de mí últimamente. No para de intentar pararme por los pasillos y charlar y entablar conversación. Y es demasiado majo para mí ahora mismo. La verdad es que intento ignorarle todo lo que puedo. Logan, ¿tú qué opinas? Ash, es fascinante. Hay algo extraño y nuevo en ella. Empecé a fijarme cuando empezó el trimestre, pero ha ido en aumento. Ha ido creciendo. Y a estas alturas podría reconocerle a una multitud. Sus manerismos, su voz, su forma de andar. Levanto la mano. ¡Hey, Ash! Me voy a mi pupitre y está al lado de Kate, así que me imagino que me doy cuenta de lo que pasa. Sí, te das cuenta de lo que pasa. Ves que hueles a sangre. Te das cuenta de que tiene algo de sangre seca pegada al labio superior y que en la mano tiene un Kleenex empapado de sangre. Parece que la hemorragia ha parado, pero puedes notar su miedo. El acre sudor que se ha formado sobre su piel. O más bien en la piel de Mia. Kate está bastante tranquila.
pese a estar sangrando. Al darse cuenta de que estás mirando a su hermana, Mia se interpone y trata de escudarla con su cuerpo. ¿Todo bien, Mia? Nada que tengas que ver, Rivera. Estamos muy bien. ¿Verdad, Kate? Sí, sí, estoy bien. Suelta la mochila en el pupitre. Si quieres un pañuelo o algo, tengo. No, no me hace falta. Ya tengo, mi hermana me ha dado. Kate y Mia. Siento y reprimo un escalofrío al olor de la sangre. Kate y Mia, las gemelas, prácticamente al unísono, toman asiento en el pupitre. Connie, a mitad del pasillo, tus amigos más íntimos se reúnen contigo y se colocan en formación. Es algo que no habéis planeado, pero que ocurre. No se sabe muy bien cómo, quizá por efectos electromagnéticos, como las bandadas de gansos. Es esa misma formación en la que os sentáis en los pupitres. Ellos siempre te protegen y se aseguran de que cualquier amenaza y cualquier cosa que debas ver esté controlada. Ves que Archer te sonríe y Felicia te sonríe también, pero ves que está algo insegura. Desde la última vez que le pegaste un repaso, la notas un poco más fría contigo de lo habitual. Por parte de Sharon, todo va bien. Sharon es bastante fiable. Es lo que se espera. Archer te dice, tocándote suavemente, como solo le dejas a él. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo llevas la fiesta? Espero que todo vaya bien. Por supuesto. Todas mis fiestas son impecables y esto no va a ser otra. Oye, estaba pensando, ¿necesitas que le demos algo más de caña? Ya sabes, tengo contactos. Puedo conseguirte alguna que otra cosa. Puede ser interesante. Sí. Confío en vosotros. Sé que lo haré bien. Pues me ocuparé de que la cosa esté animada. Tengo muchas ganas. Va a ser una gran fiesta, estoy seguro. Para lo horrible que es la Navidad, hay que asegurarse de que al menos es interesante. Mira, la Navidad es un peñazo con todo eso de tener que ver a tus padres y a tus tíos, a tus abuelos. Tío, ya los he visto hace unas semanas. Acción de Gracias fue hace ¿cuánto? ¿Un mes? Pero la verdad es que Navidad mola mucho. Y mola mucho gracias a tus fiestas. Eres la mejor, Connie. No sé. Que nadie te diga lo contrario. Ni se les ocurrirá. Notas a Felicia estirarse un poco a escuchar eso. Y cabecea rápidamente. Le hago una caricia así en la parte de atrás del hombro. Notas que se estremece suavemente y después te sonríe y te imita. Connie y los amigos de Connie entran seguidamente en el aula y se colocan. Después van entrando los demás con estrépito de zapatillas rechinando contra el suelo, de mochilas golpeando los pupitres, las conversaciones, las risas. Escucháis los abucheos de Johnny, alguna de las estúpidas bromas de Kevin. ¿Ves cómo al sentarse en su pupitre Johnny te guiña el ojo? Ash.
Y entre esta muchedumbre viene Blake, con la capucha puesta. Tienes algo de nieve que se está deshaciendo sobre tu abrigo. Pero a nadie parece importarle. Paso entre los asientos de la Schaffer, paso detrás de Felicia, detrás de Connie, me paro un segundo y me doy la vuelta y me siento en mi pupitre y empiezo a sacar las cosas. ¿Piensas cuando pasas junto a Connie? Pienso que quiero hablar con ella, pero miro a un lado, miro a otro, están todos los ojos puestos en ella. La miro, abro durante un instante los labios para decir algo, pero vuelvo a cerrar la cabeza. Le aguanto la mirada y justo cuando veo que abre los labios, la parto de mirar hacia lo que sea. Poco después, mientras Blake se está dejando caer en su pupitre, veis que entra la señorita Brown con la cartera, el moño bien puesto, el traje de falda pantalón impecablemente planchado. Lo veis que tiene unas profundas ojeras y esa ausencia de brillo en su mirada, esa ausencia de brillo que solamente puede provocar una clase llena de adolescentes problemáticos como sois vosotros. Deja caer la cartera a un lado del escritorio y se pone a pasar lista. Uno a uno, cada uno de vosotros decís vuestros nombres. Kevin intenta hacer una estúpida broma. En lugar de decir presente o sí, dice existo. Y nadie más que él parece percatarse de que es solo una broma. Y continúa la clase como si tal causa. La señorita Brown trata de explicaros algo, pero estáis demasiado emocionados con la perspectiva de las vacaciones y la gente está charlando entre sí, se están tirando bolas de papel, se están preguntando por el partido del otro día, por el concierto del otro día, por que tienen muchas ganas de que abran las pistas de esquí. Escucháis que Archer está fanfarroneando sobre algo sobre el equipo olímpico y que un ojeador va a verle después de la Navidad. Ash, te llega una nota. ¿Qué dice? Es de Macy. Ajá. Te dice: ¿puedo hablar contigo después de la clase? La miro, ¿me está mirando? Está mirando por encima del hombro. Ves que tiene una chapa nueva en la cazadora vaquera. De algo vegano, feminista, algo de lo suyo. Nunca le has hecho mucho caso. Rompo la nota. Con los trocitos hago una pequeña bola y la dejo caer delante de él, al suelo. Ves que se enfada. Ves que frunce el ceño, te deja ver los dientes en una mueca de desagrado y se vuelve. Johnny se da cuenta de lo que ha pasado y se echa a reír. Y le dice algo, en plan, ¿para qué tiras nada, gilipollas? Desde delante, escucháis que la señorita Brown dice, Klein, no habrás dicho lo que he oído, ¿no? No, señorita, no he dicho nada. He dicho que tenga cuidado donde se apoya. Que se va a caer. Aprovecho para pegarle un empujar con el pie mi mochila. Se la acerco hacia la mesa de Johnny. Está a mi lado, ¿verdad? Sí, está a tu lado, a tu derecha. Y si no se da cuenta, le envío un par de patadas al pupitre. Y se haga una señal para que mire en la mochila. Él se inclina. ¿Qué ve en la mochila? Hay un paquete de petardos. Ves que sus ojos se abren de par en par, sonríe, husmea dentro de la mochila. ¿Qué porcentaje de ellos dirías que es ilegal?
Yo creo que son petardos pequeños, de estos en plan que hacen mucho ruido pero no son peligrosos. Lo que pasa es que es posible que estén muy, muy, muy caducados. ¿Caducados? Y ilegal, sí, ilegales serían todos, seguramente. Uh-huh. Es que sonríe y hace muy guapotea. ¿Tienes ganas de tirar esos petardos? Tengo ganas de que los tire otro. ¿Qué es lo que te apetece? ¿Reventar? ¿O ver reventar? Quiero que la gente se acuerde de la última hora de clase. Quiero que la señorita Brown se vaya a su casa pensando que no quiere volver a ser profesora. Quiero hacer enfadar a mis compañeros, que se líe un poco, que se asusten o que venga alguien, yo qué sé. Que venga el... No sé si tenemos un guardia de seguridad en la escuela. ¿Es posible que tengamos un guardia de seguridad? Sí, probablemente. Que entre corriendo el guardia de seguridad, que la líe un poco. Vale. Logan, escuchas un quejido entre dientes. Nadie más parece haberse percatado de ello. Pero te das cuenta de que Mia tiene lágrimas en los ojos. Y está mirando al cuaderno fijamente mientras garabatea algo. Notas que está sollozando. ¿Qué vas a hacer? No, estás muteado. Perdón. Mirar a Kate. Kate está normal, está atendiendo a la profesora. Me gustaría ver si percibo algo con mis sentidos. Olfatear. Intentar escuchar más allá de ese gemido. Si algo extraño. El gemido no tiene nada de extraño. Pero ahora que te has centrado en ella, dirías que huele a muerte. Las dos huelen a muerte. Voy a inclinarme un poquito en la silla hacia Mía. ¿Sigue sin ser asunto mío, Schaffer? ¿Cómo te llevas con la Schaffer? ¿Qué tipo de relación? No particularmente bien. No son personas que hayan estado nunca en contacto conmigo. Que hayan entrado en mi ámbito. Más allá de que estamos cerca en la clase y ya está. Pero creo que tampoco, si bien a mí me son un poco indiferentes, tampoco me odiarían, porque en general soy majo. Mia te mira con, no desprecio, pero sí frialdad, y te dice: métete en tus asuntos, Rivera. Y sigue carabateando algo. A estas alturas te das cuenta de que está haciendo garabatos sin sentido. No está escribiendo nada, no está dibujando nada. Simplemente está haciendo rayas. Como si estuviera intentando perforar la hoja de cuaderno. ¿Sabes que cuando me llamas Rivera es ligeramente ofensivo? Me has llamado... Bueno, da igual. Voy a coger un lápiz y un cuaderno y me voy a poner también a garabatear. Y la voy a mirar de vez en cuando. Adelante. Para asegurarme de que esté medio bien. Dice: bueno, y antes de que sea demasiado tarde y me digáis que no me habéis escuchado, tengo que deciros que voy a poneros deberes. Ah. No, ni a. Son 15 días. Tenéis mucho tiempo para hacerlo. Mucho tiempo. Y además no quiero que se olvide nada de lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿vale? A ver, vamos a hacer grupos de tres para hacer un trabajo. Son 15 días, Logan. El trabajo va sobre
la historia del pueblo. Quiero que me escribáis un trabajo de por lo menos 500 palabras sobre la historia del pueblo, sobre la importancia de aquello que ocurrió hace tantos años en la Guerra Civil y cómo ha cambiado eso el carácter del pueblo. Podéis ir a la biblioteca, podéis buscar en internet y voy a estar atenta para que no plagiéis nada. Quiero todo con fuentes. Ya os he dicho que lo más importante de la historia son las fuentes. Fuentes contrastadas y que aquellos que estudien vuestros ensayos puedan profundizar más. ¿Está entendido? Podéis elegir grupos como prefiráis. Connie, hay un grave revuelo entre tus amigos. Bueno, tu séquito. Porque sois cuatro. Y ellos... Bueno, nadie quiere quedarse fuera. Rápidamente, los tres se giran hacia ti. Y esperan. Y disimula un bostezo, pero detrás de la mano esconde una sonrisa. Y cuando aparta la mano, se gira hacia Felicia y dice: tú te encargas de esto, ¿no? Es lo que se te da bien. ¿A qué te refieres, Connie? Ya sabes que a mí se me da muy bien y puedo hacer el trabajo. Tú prácticamente no tendrías que hacer nada. Entonces, ¿estoy dentro? Por supuesto. Y Sharon y Archer te miran, ves que Archer tiene su característica marca de gafas de sol. Tiene un moreno de nieve, este moreno que es tostado y ligeramente morado. Y la marca de las gafas de sol. Es un look que él cree que le sienta bien, pero en realidad no es así. Está bastante... Está demasiado bronceado. Además tiene... No sé. Una pinta demasiado étnica a veces. En cuanto a Sharon, te está mirando a ti, pero también está mirando a Kay. Y Kay está mirando a Sharon. Prácticamente le está implorando que le mire. Pero Sharon no termina de decidirse entre tú y su novia. Sí, una pena separaros. ¿Es todo verdad, Sharon? Bueno, sí. Pero no pasa nada, pasamos un montón de tiempo juntos y... Connie, ya sabes que a mí me encantaría hacer el trabajo contigo. Y Archer dice: Connie, tenemos un trato, ¿no? Te iba a echar una mano con la fiesta, ya sabes. ¿Te parece un trato por un trato, Archer? Cojonudo. Podemos ser colegas. Y luego el trabajo con Sharon y con Felicia y te lo pago luego de otra manera. ¿Estás intentando excitar a alguien? Sí, vale, pues tírame sexy. Me encanta porque desde aquí escucho la reacción de Saren. Eso hay que decir, aprovechando la pausa, que mi única nota sobre Sharon es la palabra fucker en mayúscula y con mucho espacio entre las letras. Todo lo que tengo. Sí. Por mi parte, pero sí, básicamente esa era la nota. ¿Qué me ha sacado, Connie? Se tiran 2d6 más la característica. 2d6 y sumas sexy, efectivamente. Son 5 más 2, 7. 7, vale. Pues puede darte una hebra o escoger una de las reacciones. Tú eliges. ¿Eliges tú o elijo yo? No, elijo yo, vale. Pues vale, prometo algo que quieres. Dice: vale, un favor por un favor.
Pero me lo voy a cobrar, muñeca. Tiempo al tiempo. Tampoco te pases. Sharon dice, vale, entonces hacemos las tres juntas el trabajo. Archer tiene otros amigos, seguro que puede hacerlo con y señala a la gente y escucháis a Kay quejarse desde su asiento. ¿En serio, Sharon? ¿Me vas a dejar vendida? Bueno, es que ya sabes, Connie y yo siempre hacemos juntos los trabajos. ¿Qué? Eso es mentira. ¡Sharon! Kay, es que luego hablamos, ¿vale? Es que es enfurruña. Se cruza de brazos. Mira por otro lado. Vale. Logan. Me he levantado como un resorte y he ido a la mesa de Ash. Perdón. Connie, ¿ibas a decir algo? Sí, me giro a Archer y le digo, además, siempre es divertido saber qué se cuece en otros grupos. Sí, sí que lo es. Logan, cuando apareces en la mesa de Ash, Johnny da un respingo y baja la mirada rápidamente. Me pongo en cuclillas, me apoyo en su pupitre. ¿Te apuntas? ¿A qué? El trabajo. Había pensado que podemos hablar con Kay. Parece que está un poco decepcionada por no poder hacerlo con Sharon. ¿Quieres que te haga el trabajo yo, no? No, porque iba a pensar eso. Y escucháis a Kevin que dice ¡alguien le va a hacer un trabajo a alguien! Y luego escucháis un ¡cállate, Kevin! De toda la clase en general. Cállate, Kevin. Si no, te digo que sí vas a estar agobiándome todas las navidades, ¿verdad? Tengo espacio. En mi casa nos dejarán tranquilos. Kay. Mira. ¿Me estás llamando a mí? Trabajo. ¿Por qué debería...? Esto lo pregunto como maestra de ceremonias. ¿Por qué Kay debería decir que sí? Ash. Yo no debería. ¿No debería? Vale, pues... Yo se lo he propuesto simplemente porque he percibido que Sharon no iba a hacerlo con ella. Sí, sí, lo sé. Pero ahora le estoy preguntando a Angua por qué. Y dice que no debería. Así que Kay hace como no te he escuchado. Y se vuelve hacia Aurora. Parece que están en proceso de quedar en algo. A lo que Maisie se está sumando. Uy, qué pena, nos falta alguien. Como tienes tantos amigos, seguro que encuentras a otra persona. A mí me da igual. Las gemelas querrán hacerlo juntas. Me levanto. A Kevin ni se te puto ocurra. Miro alrededor. Yo ni qué. Johnny, me pongo a reír, ahora me pongo a reír sinceramente. Se queda pálido y dice, ¿qué, me estás diciendo que si quiero hacer el trabajo contigo o qué? No, miro alrededor. Al otro lado de Johnny hay una figura en la que no os habéis fijado hasta ahora, que es Blake. Que, anda, es verdad, si este chaval viene a nuestra clase. Está mirando fijamente a Connie, pasa de Connie a Archer. Intenta encontrar el momento en el que la mirada de Archer se dirija hacia este lado de la clase sin mucho éxito, pero intenta buscarle. Archer no tiene muchas razones por las que volver la cabeza. Archer es de los ganadores, mira hacia adelante. No sé, el chaval ese... ¿Cómo se llame? ¿Williams? Sí, ¿no? Drake. Blake. 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 Sí, sí, tú. ¿Quieres hacer el trabajo con nosotros? Bueno.
Perfecto, quedaremos en mi casa. Total, mi padre y Amanda estarán a lo suyo. Vale, sé dónde vives, no te preocupes. Bueno. ¿Por qué? Que no quería y... Parece que el resto están... ¿Me caes bien? ¿Por qué no? ¿Te gustará mi casa? Tengo una máquina clásica. Con un emulador. Es bonita, la he visto. Hay que... ¿No es un poco cara para ti? Nah, la paga mi madre. No te preocupes por eso. Vale. Mientras vuelvo a mi asiento, me gustaría echar una ojeada a ver quién ha hecho el grupo con quién. Sobre todo las gemelas. Estoy intentando hacer el recuento. Entonces, Kay, Aurora y Maisie lo hacen juntas. Juntes, Ash, Logan y Blake. Connie lo hace con Felicia. Sharon, Archer. Está. Archer se junta con... Camden y Kevin. Camden y Kevin, efectivamente. Y por algún motivo, por descarte, Johnny Klein lo hace con las gemelas. ¡Oh! Las gemelas están bastante salty. Él estará contento. Ellas no. ¿Qué? Van a hacer todo el trabajo ellas. Sí, sí, claramente. Pero bueno, de todos modos iban a hacerlo. Porque son como... dos cerebros conectados entre sí. Logan, en algún momento vuelves a tu pupitre, la señorita Brown pide un poco de orden ahora que tenemos ya todos los grupos hechos, se ocupa de apuntarlo y trata de seguir dando clase. Y ahora sí, ahora Ash y Blake. Blake, ¿te das cuenta de que Johnny ha sacado de la nada un... parece ser un petardo. Y se ha sacado... un mechero del bolsillo y está jugando con ambas cosas. Miro fijamente de dónde lo ha sacado. No te cuesta mucho darte cuenta de que lo ha sacado a través de Ash. Vale. En un momento en el que estén más pendientes de otra cosa, intento cogerle un puñado de la mochila. Va a ser difícil... teniendo en cuenta que Johnny está al otro lado. Pero... tampoco te presta mucha atención. Te puedes mover y... ¿te has dado cuenta de que últimamente es como si fueras un borrón en la visión periférica de la gente? No te prestan demasiada atención. Así que... en algún momento Johnny se inclina para decirle algo a Ash. Como... joder, tía. ¿En serio? ¿Con Rivera? ¿Estás enfadado? ¿Te parece mal? Joder, pues claro que sí. Pensaba que éramos colegas. ¿Y qué tiene que ver eso? Ya sabes que Rivera y yo no nos llevamos muy bien. Ya, pavo, pero ¿sabes qué pasa? Que si hago el trabajo contigo, voy a acabar haciendo el trabajo todo yo. Bueno, eres muy lista. Estoy un poco hasta el coño de eso, ¿sabes? Pero seguimos siendo colegas. Más te vale. Y mientras tanto vosotros sois ajenos al hecho de que Blake ha rodeado a Johnny y cogido un puñado de petardos. Poco después, Johnny enciende un petardo y lo lanza en dirección al pupitre de Aurora. Pero se queda a medio camino y explota entre el pupitre de Maisie y Archer. De pronto, todos saltáis. Los oídos os pitan. Ha habido un eco terrible. La profesora parece al borde del infarto. Y Maisie... La mochila de Maisie ha reventado. Hay trozos de papel volando por todas partes. Y veis algo de sangre también. En el momento de mayor caos, cojo los petardos y los pongo dentro de la mochila de Connie. Vale. Pues hay un revuelo terrible.
y escucháis a Mace y que dices, ¡ah! ¡Oh, Dios! Veis que tenía algo de cristal dentro de la mochila que ha reventado y ha salido disparado como si fuera metralla y se la ha clavado en la pierna. Y ahora tiene un cristal no muy grande, pero suficientemente afilado y largo como para atravesarle el pantalón. Está quejándose. Y la señorita Brown se acerca, me dice que... ¡Por Dios! ¡Pero es que ni el último día de clase! Pero... A ver... ¿Quién ha sido? ¿Quién tiene petardos? ¿Quién ha sido? Intento darle una patada a la mochila de Connie. Connie, ¿te das cuenta de que Blake ha pegado una patada a tu mochila? ¿Qué vas a hacer? Me giro a Archer y le digo, ¿tienes dos favores? No sé. ¿Qué quieres? Te cargas tú con esto. ¿Qué? ¿Veis que la profesora está mirando entre los pupitres? A ver, ¿quién tiene petardos? ¿Quién tiene petardos? ¡Manos arriba! Venga, enseñadme todo lo que tengáis en las mochilas. ¡Vamos! Veis que hay gente que ha salido gente de los pasillos. Otro de los profesores ha abierto la puerta. ¿Estás bien, Jennifer? Sí, sí, estoy bien. Es que uno de estos tiene petardos. De verdad, no puedo. Yo pensé... Alguien que... debería llamar a la enfermera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pierna! Sí. Los petardos. Por favor, ¿puedes avisar a la enfermera? Sí, sí. Macy, ¿puedes andar? ¡Ah! No sé. ¡Ah! Duele mucho. Hay bastante caos, bastante trasiego. Y... llegado un momento... Connie, es tu turno de abrir la bolsa. La abro con toda la confianza del mundo mientras miro de reojo a Archer. Archer... te mira... mira a Sharon... mira Felicia, traga saliva y dice, profesora, he sido yo. ¿Archer, en serio? Sí, es que tenía un petardo para las fiestas y no sé cómo se me ha encendido. ¿Se te ha encendido? ¿Se te ha encendido solo? Sí, sí, no sé, igual ha sido por la calefacción o algo, o igual, no sé, igual... se me ha prendido por estar cerca del móvil o algo así. ¿Qué? Sí, sí, las baterías explotan, ¿no? Es una movida. Tengo entendido que hay gente que ha muerto incluso. Veis que la señorita Brown está cada vez más roja, cada vez más a punto de perder los papeles. Connie, ha pasado por completo de tu mochila, ¿vale? Tu mochila sigue llena de petardos, pero Archer ha llamado su atención y... la señorita Brown dice, bueno, Archer, pues no tengo más remedio que abrirte un parte. ¿Qué? Sí, sí, abrirte un parte, porque... mira, Macy. Bueno, ¿Me da la sensación de que Archer miente? Es que tengo una movida según la cual, cuando confío en mis instintos para entender una situación cargada, puedo ver a ver si... ¿Es automática? ¿No tienes que tirar nada? No, tengo que tirar a oscuro y voy a fracasar, pero quería... ¿Tira a oscuro? Sí. Sí. 7. ¿7? Sí. Te da la sensación de que Archer miente... pero no por qué. Pero sí, parece ser que ha dicho lo primero que se le ha cruzado. Es evidente que la excusa del móvil y todo eso. ¿Y por qué iba a tener un único petardo? ¿Por qué iba a tener un petardo encima? Es raro. La cosa se dirime en que Archer tiene que levantarse, coger su mochila antes de hacerlo. Connie te echa un vistazo, o sea, te echa una mirada gélida. Pero como un buen soldado... se va a la muerte, acá que le pongan un parte, y se va con la señorita Brown. Poco después se llevan a Macy a la enfermería,
Veis que Aurora está muy pálida, asustada. Las gemelas han desaparecido, no sabéis a dónde se han ido. Kevin está, pues, hablando a gritos con Camden sobre la última película de Nolan. Cállate, Kevin. No la ha entendido. Es una película muy buena, pero la gente es que no sabe de buen cine. Blake, ¿qué haces? ¿Ha terminado ya la clase o está todo el mundo levantado? A todos los efectos, la clase ha terminado. Queda fácilmente media hora, pero esto ya no remonta. Vale. Hago una nota y cuando nadie me ve, se la paso a la profesora. ¿Ponen esa nota? Connie tiene petardos. Ha sido Connie. Vale. Ahora la profesora está muy liada porque que si llevarse a Archer, que si atender a Mace y tal, pero te aseguras antes de irte de dejársela en la cartera. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido el último día de clase. La tensión se va desinflando, la gente se va marchando, hay sangre en el suelo. Aurora sigue en su pupitre con los nudillos tan apretados que están blancos. Connie, Sharon y Felicia se marchan como un ente único. Las gemelas no vuelven. Las gemelas no vuelven, han desaparecido, no sabéis a dónde se han ido. Y bueno, en algún momento suena el timbre y escucháis el grito y la algarabía del resto de las clases saliendo y buscando libertad. Cuando salís son todo empujones, carreras, vigilantes del pasillo que insisten en que no se hacen carreras, gente que está rumorándose, ¡buah, has oído lo del petardo! ¡Sí! ¡Oh, una tía le ha reventado el pie! ¿Qué dices, chaval? ¡Sí, sí! ¡Buah, le van a tener que cortar por el tobillo! ¡Eso me han dicho! ¡Qué fuerte, tío! Y eso ha sido el último día de clase. ¿Qué vais a hacer hasta la fiesta de Connie? ¿Qué día es la fiesta de Connie? El día de Navidad. El día de Navidad. Cuando salís del instituto, os encontráis que las zonas turísticas, los bares, los restaurantes están llenos a rebosar con los turistas que vienen antes y después de la Navidad. Los aparcamientos están repletos y todo lo que veis son coches con vacas, equipo de esquí. Veis a gente con sonrisas Profident y gafas del Decathlon versión americana del Walmart, arrastrando pesados esquíes. La nieve continúa. No es una nevada tremenda, pero suficiente como para renovar la capa de nieve que ya estaba antes. Veis a las máquinas del ayuntamiento que se dedican a limpiar las carreteras, echar sal. Y de camino a vuestras casas, veis a los vecinos que están dando los últimos toques a los adornos de Navidad. Tenéis 4 días hasta la fiesta de Connie. ¿Qué vais a hacer estos días? De la que salimos primero, sigo a Logan un par de metros detrás intentando llamar su atención. Hey, ¿Logan? Yo me acerco a él. Bueno, ¿cuándo quieres que hagamos el trabajo? ¿Ay? Perdona. ¿Qué? Pasando de Blake, poniéndome delante de él. ¿Podemos hacerlo antes posible, por favor? Lo que va a pasar, claro. Yo. Claro, ¿queréis investigar? ¿Queréis ir a la biblioteca? ¿Al ayuntamiento? No creo que me dejen entrar en el ayuntamiento. ¿Y en la biblioteca? Y no creo que les importe tanto. Estos trabajos son
para tenernos más entretenidos que otra cosa, cualquier ya, cosa. Pero yo necesito quedar bien con la señorita B porque mis notas están bajando. Así que cuanto más me lo ocurre, si vamos a hacer el mismo trabajo que todo el mundo consultándolo en internet, nos van a poner el mismo bien alto que todo el mundo. Sí, yo quiero un notable. Si estáis muy ocupados, puedo hacerlo todo yo. Podemos quedar y eso, pero lo hago yo, no os preocupéis. Mi madre es la asistente del sheriff y puedo conseguir papeles y... Ya está, lo hace Willy, ¿ves? Blake. ¿Williams? ¿No? ¿Willy? Blake. Bueno, hacemos una cosa, quedamos en mi casa, que tenemos allí los ordenadores, echamos el rato y lo haces o lo hacemos o lo que sea. ¿A qué hora? ¿Queréis estar ahí más tarde? Yo no temprano, tengo antes nada de que anochezca. Mejor que hacer. Esta tarde vienen mis tíos y mis primos. Pero bueno, les preguntaré, supongo que me dejarán. Miro a Ash. Sí, esta tarde está bien, lo antes posible. Cuando lleguéis, no llaméis a la puerta principal. Llamad directamente detrás de la casa, hay una entrada al sótano. Golpeada ahí, ¿vale? Puedo hacer muffins. Yo me voy. ¿Has dicho que puedes hacer muffins? Puedo, si queréis. ¿Cómo te salen los muffins? No lo sé, nunca se los come nadie, pero a mí me gustan. ¿Te puedo acompañar un rato? ¿Quieres caminar? ¿Por qué ibas a hacer eso? ¿Por qué no? Saco mi monopatín de la mochila. Que está atado por fuera y voy jugando con él. Es un poco raro, te van a ver conmigo. Bueno, ¿qué tiene de malo eso? Dímelo tú. Nunca lo has hecho hasta ahora, ¿por qué ahora? Nunca me había apetecido. No, supongo. Pero mi madre es la asistente del sheriff. Igual... O sea, quédate antes para que no te vea y eso, no pasa nada. Como quieras, Blake. Y me pongo a caminar. Yo voy al lado. Tampoco hablo mucho, le veo que no es muy de hablar, pero le acompaño todo el camino que sea, que me coja de camino. Le acompaño y luego tiro para casa. Yo intento establecer conversación un par de veces, pero se me corta la voz. Sigo caminando, en algún momento incluso tropiezo y niego con la cabeza y voy diciéndole cosas aleatorias del pueblo. Esa fuente se ha reconstruido tres veces. ¿Tres veces? La primera vez se mató un chico porque se subió a la parte de alto. Antes era una paloma, intentó cabalgarla y se cayó. Hay que intentar no cabalgar los animales de piedra. Pasan cosas en este pueblo, como en todo, supongo. Bonnie. De camino a tu casa, a tu pedazo de casa, vas junto a Sharon y a Felicia y recibes un mensaje. Es un mensaje de Archer. Dice: joder, tía, me la voy a cargar muy gorda. Escribo: eres un mentido, Archer, lo siento. Y le mando una foto. ¿Qué foto? Una foto. ¿De qué? No se ve nada, pero se sugiere. Archer sabe que no es una cosa que ocurre muy a menudo. Vale, ves que sale varias veces el mensaje de,
Archer está escribiendo y borra. Archer lo está escribiendo y borra otra vez. Y dice: igual no puedo ir a la fiesta. Mis padres están muy cabreados. Intentaré arreglarlo. Hablaré con ellos. Ayúdame, porfa. No te he pedido nada. No te preocupes. ¿Ves que Sharon está bastante distante? Está como preocupada. ¿Te has dado cuenta de que no han quedado muy bien Kay y ella? ¿Todo bien, Sharon? Sí, claro. Sí, no te preocupes. Estaba pensando en esa chica, Macy. Ha sido muy impresionante lo del cristal. ¿No te parece? Sí, ha sido mala suerte. Pero, en Felicia fin, dice... lleva cosas... Es que... Claro, ¿verdad, Connie? ¿Quién lleva cosas de cristal en la mochila? Es que lo estaba pidiendo a gritos. Seguramente llevaba alguna guarrada suya, en plan un tarro de hummus o de compost o algo así. El otro día volví a mirar su Tumblr. Está lleno de mierdas de esas. Cosas de salvar a los animales y de hacer tu propio desodorante. Estoy segura de que se pone un potingue que es una mezcla de miel con cera de abeja, con no sé qué asquerosidad. Y además encima no se depila. Estoy segura de que se le va a quedar todo pegoteado y va a ser como una estalactita de pelo. Ser asqueroso. En fin, es que... De donde no hay no se puede sacar. Además, es que, imagínate, ahora va a la enfermería y van a tener que cortarle el vaquero y van a ver que tiene todos los pelos puestos ahí. ¡Qué asco! Es asqueroso, ¿no te parece? ¿Verdad, Connie? ¿Verdad que es asqueroso? Sí, sí. Es horrible, verdad. Aunque espero que no le pase nada. Estamos muy cerca de la fiesta y... siempre es divertido tener a esta gente cerca. Bueno, ¿y qué le va a pasar? ¿Cuáles son las secuelas de lo que ha pasado? Probablemente ve a la gente esquiar desde la ventana. No es una cosa que le vaya a dejar marca para el resto de su vida, pero sí que las vacaciones de Navidad se las va a fastidiar. Pero puede seguir andando. Puede ir a tu fiesta, ¿no? Que es lo importante. Sí. Muy bien. Pues tus amigas te despiden en la puerta de tu casa. Es una casa bastante grande con un jardín importante, aunque ahora mismo está cubierto de nieve. Una verja estilo victoriano. Es una casa bastante vieja. De hecho, estás bastante segura de que tus padres, o al menos tu madre, ha crecido allí. Tus abuelos se marcharon en algún momento y le dejaron la casa. Ella se casó con tu padre y te han criado a ti, igual que pasó con ella. Tus amigas, después de despedirse de ti, se van hacia sus casas que están más cerca, pero ellas siempre tienen la deferencia de acompañarte a ti hasta la puerta y después ellas se dan la vuelta. Entras en casa y hueles un chili casero, una de las especialidades de tu madre, y te la encuentras en la cocina bebiendo vino mientras da vueltas al puchero. Ah, hola Connie, cariño, ¿qué tal ha ido el día? Tardes, mamá. Pues ha sido bien normalito, pero al final ha habido... La última hora ha sido extraña. Alguien ha tirado un petardo en clase y le ha echado las culpas a otra persona. Ha sido dramático. Me ha llamado tu tutora. ¿Sí? Me ha dicho que tienes petardos en la mochila. ¿Es eso verdad? ¿Por qué iba a decir eso mi tutora? Bueno, ¿es verdad o no? No. Y deja... la cuchara de madera a un lado
da un trago al vino, se vuelve hacia ti y te hace un gesto hacia la isla en mitad de la enorme cocina reformada, pero aún así con un estilo victoriano antiguo. Y te dice, bueno, si no tienes petardos en la mochila, no te importará enseñármelo. ¿Verdad, Connie? Abre la mochila, mira dentro. Connie. Y te enseña los petardos. Mamá, ¿me conoces? ¿Sabes que yo no haría una cosa así? Sí, te conozco. Sé que no harías algo así. Y sé que no eres tan estúpida como para dejar que alguno de tus amigos te convenza de que esto es una buena idea. Pero, y te agarra de la mejilla, pero baja la mano y te clava suavemente las uñas del meñique y el anular en la nuca. Son unas uñas pintadas de rojo intenso y que siempre tienen un poquito de punta. Acerca su cara, puedes oler el aliento a vino y la ligera mancha rojiza que deja en sus dientes perfectamente higienizados dos veces al año. Connie, no fastidies todo esto, ¿vale? He podido convencer a tu tutora de que estaba delirando y de que no tienes nada y que ya habías llegado y ya lo había comprobado. Pero no fastidies todo esto. Sabes lo importantes que son estas fechas. Quiero que esta sea una Navidad que todos vayamos a recordar. ¿Lo has entendido, cariño? Sí, mamá. Muy bien. ¿Y te acaricia? Ahora, ve a tu cuarto. Tu tutora me ha dicho que tienes un trabajo o algo así. Seguro que tienes que leer muchas cosas. Este pueblo tiene una historia muy rica. Vale, mamá. ¿Qué haces cuando entras en tu habitación? Lo primero, creo que cojo un cojín más grande y caro que tenga y grito al cojín. Gritas hasta que por fin dejas escapar la tensión. Ahora averiguar quién será. ¿Qué vas a hacer? Empezar a textear primero a los amigos, a decirles que alguien nos ha tendido una trampa. Y con alguna cuenta anónima que tenga por Tumblr empieza a hacer correr el rumor de que alguien ha querido pringar a mi grupo en lo que ha pasado hoy. Vale. Mientras tanto, Logan, Blake. Logan. Dramas. Sí, ves algo de dramas. Tampoco te importa mucho, ¿no? No. Estoy en casa preparando palomitas en el microondas que evité que tirasen el año pasado para poder hacerme palomitas sin tener que subir a la cocina. Para cuando lleguen estos, tener algo preparado, calentito. Uh-huh. Vale. Ash, antes de que, bueno, recojas tus cosas, después de tomarte algo rápido, alguna comida precocinada. Yo llego a casa, mi casa está vacía. Está vacía, hay una nota en la nevera que pone, hay tuppers en el congelador, pero no, no muy caliente. De hecho, cojo uno, lo paso por debajo del chorro de agua caliente para que se separe un poco de los bordes, lo tiro a la papelera y dejo el tupper sucio en el fregadero. Uh-huh. Dejo la mochila y voy aprovechando para escribirle a Johnny. ¿Tú qué contactos tienes con Archer? Johnny te responde, bueno, nos llevamos bien. De vez en cuando charlamos, jugamos al fútbol. ¿Por? Nada, me interesa que te sigas llevando bien con él. Ya te diré. Ahora tengo que
pongo mogollón de comillas, hacer un trabajo. Y me voy para casa de... Desde que te vayas, en el suelo de la puerta, no te has dado cuenta al principio cuando has entrado porque estabas demasiado centrada en hacer el paripé de que has comido y cambiarte de ropa. Te encuentras un sobre. Pone Ashley. Nadie me llama. Lo pone escrito a mano. Parece que está escrito con un boli. Mi madre no me llama así, o sea que lo abro. No tiene sello y no está cerrado con... Bueno, no, sí que está cerrado. Está cerrado con adhesivo, pero no tiene sello. Parece que te lo han entregado directamente en mano. Es una nota manuscrita con una letra bastante mejorable y varias faltas de ortografía. Que dice... Hola, Ashley. Tú no me conoces, pero yo a ti sí, un poco. Me gustaría que nos conociéramos mejor. Creo que... sé algo de ti y me gustaría que tú supieras cosas de mí. Hay una fiesta pronto, ¿por qué no nos vemos allí? Firma D. No me suena la letra y no conozco a ningún D que yo sepa. No, en tu clase no hay nadie con D. ¿Me da algún tipo de sensación esa carta? No lo sé. ¿Te da algún tipo de sensación? Yo creo que un poco la cadencia, ¿no? De que esa sensación, como está escrito, me da un poco de mal rollo. Pero a la vez siento la necesidad de saber quién es esta persona. Uh-huh. Muy Hago bien. Un burruño con la carta, la meto en mi bolso y tiro para casa de Logan. Logan. Uh-huh. Supongo que el primero en llegar es Blake. Justo antes de que llegue estoy poniendo encima de un armario la caja de con las esposas de muñecas y tobillos y las cinchas. Y estoy moviendo un póster para tapar... arañazos en la pared. Hay una pared que son pósters. Hay... No tiene ningún sentido. Hay uno de un grupo de new metal sueco y al lado el gatito de Hanging There en la rama. Cosas así. Y sí, golpea la puerta. Le abro la puerta del sótano. Hey, Williams. Blake. Entra, he hecho palomitas. ¿Nunca te has caído por estas escaleras? Parecen peligrosas. Tengo un poco de cuidado, no pasa nada. Mejor eso que aguantar a mi padre. Baja. Vale. Le tiendo la mano para que me ayude a bajar, pero ya ha bajado hace un rato. Bajo tranquilamente. Tiene la misma ropa que cuando fue al instituto, pero una mochila llena de libros. El sofá, la consola, la máquina, la cocina, el baño, mi cama, ahí no entres. No hay mucho que ver, pero es mío. ¿Te pasa algo con tus padres? No, con mis padres no, mi madre... Mi madre me mandó un mensaje anteayer y me dijo que... vuelve a no venir por Navidad, ya son 3 años seguidos, así que estoy empezando a acostumbrarme. Mi padre ya manda... Ahí arriba se cansan de mí y me echan la bronca por cualquier cosa, así que estamos mejor así. No sé, pareces simpático. Seguro que te quieren mucho. ¿Mi padre? Sí. No sé, a veces tienen cosas que hacer y... pero seguro que te quiere mazo. ¿Esos libros que has traído te ayudo? ¿Quieres? ¿Estás bien? Oh, ya los he colocado. Mientras hablábamos y... he traído 2 de la Guerra Civil. Uno del libro... o sea, de esto de la historia del pueblo, pero... lo escribió, de hecho,
el abuelo de la profesora. Eran historiadores y creo que de hecho su abuelo fue uno de los soldados en la guerra civil. Oye, si le ponemos como fuente en el trabajo a la señorita B, a su propio abuelo, lo petamos, ¿eh? Lo tenía pensado, de hecho te lo mencioné antes. Sí, ¿no? Sí, no lo recuerdo. No. Hace un momento que, bueno, eso es la clave para caerles bien a los profesores, es que creas, que crean que estás haciendo lo que ellos quieren que hagas, pero que ha salido de ti. Espérate un momento. Veo una estantería y voy a sacar de una torre de portátiles, voy a sacar los tres que creo que están mejor y los voy a colocar en la mesa. Podemos empezar a trabajar ya si quieres. Ahora en cuanto llegue Ash, que se enganche. Pasa por real a la puerta. Abro. ¡Ey! ¡Hay palomitas! Bajo las escaleras. Cuidado con las escaleras, que son un poco... No pasa nada. Dejo el bolso en el suelo. Voy atrás, lo cojo, lo dejo en una mesita. Vaya guarida, ¿no? Uh-huh. ¿Todo para ti? ¿Te gusta el saco de boxeo? Es un saco de boxeo alucinante, me encanta. Mejor saco de boxeo que he visto. Me gustaba, no me gustaba mucho las bombillas que había, así que lo cambié por luces navidad viejas. Creo que queda bien. Bueno, pero vamos a trabajar. Blake ha traído un montón de cosas. Blake lleva un ratillo escribiendo ya. Ah, que está aquí ya. Uh-huh. No me había fijado. Vale, entonces. La historia del pueblo, ¿no? Sí, pero no os preocupéis, ya lo hago yo. Vosotros no os preocupéis. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que si me ponen mala nota, mi madre me va a estar persiguiendo el resto del año. No, yo me encargo. Además, me llevo bien con Jennifer. ¿Quién es? Sí, la profesora. Me sentiría fatal si hicieras esto solo. Explícanos por lo menos... No sé, llevo toda la vida en este pueblo y no sé nada. ¿No has ido a la estatua? He ido a la estatua alguna vez, pero me gusta más el bosque. Pues queda un poco de puto miedo, la verdad. El bosque es súper peligroso. No está tan mal. Dicen cosas del bosque, aunque claro, también dicen cosas de vosotros, ya sabes. ¿De quién? Ya sabes, de los Rivera. De vosotros. ¿De nosotros? No, no lo digo yo. No, he oído los rumores. ¿Yo no? ¿Qué rumores son esos? ¿Qué rumores son esos, Williams? Es lo que se oye en clase. Kevin y estos, ya sabes que... Alguien debería agraparle la boca a Kevin. Seguro que en su casa pasa algo y se comporta así. Bueno, en casa de todos pasa algo. En el fondo es un buen chico. ¿Y si hacemos una cosa? ¿Y si escribimos el trabajo en la estatua? ¿Quieres ir a la estatua? Para inspiración y eso. Yo esta noche tengo que hacer una cosa. Puedo unirme luego, pero tengo que hacer una cosa. ¿Es una cita entonces, Ash? Es un trabajo, sí. Oye. ¿Va a nevar? ¿Qué? ¿Vais a ir a la fiesta de Connie? Espera un momentito. No me la perdería este año, me parece que por nada. Va a ser muy divertido. Va a ser, yo qué sé, una fiesta explosiva.
A mí todavía no me han invitado, pero bueno, Connie tampoco suele invitar, solamente apareces. ¿Puedo ir con vosotros? Acabas de decir que tienes cosas que hacer esta noche. Pero la fiesta es otro día. ¡Ah, la fiesta! Sí, sí, sí. ¿Qué somos ahora, amigos? Sí, ¿no? Ash. Sí, 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 claro. Venga, vamos a hacer una cosa. Le pongo un brazo por encima de los hombros. Vamos al emulador, nos echamos unas partidas a Metal Slug y si eso no nos hace amigos, yo ya no sé qué más hacer. Venga, vente. Yo sigo escribiendo el trabajo. Mientras tanto, Connie, tu padre abre la puerta sin llamar. ¿Qué estás haciendo? Estoy en el ordenador y minimizo Tumblr y tengo la Wikipedia abierta. Padre sonríe. Ah, veo que estás trabajando. Muy bien. Eso está muy bien. Se sienta en tu cama. Tu madre me ha dicho lo que ha pasado esta mañana. Tienes que tener más cuidado, cariño. No puedes permitir que ese tipo de cosas te arruinen la vida. Estoy en ello, papá. Pero bueno, no te preocupes. Tu madre lo ha arreglado todo. Ya sabes que tu madre lo arregla todo. Mi madre siempre lo arregla todo. Te levanta, te da un beso en la cabeza y te dice: hay un chico preguntando por ti en la puerta. ¿Te dejo pasar? Espera, bajo. Muy bien. Sale. Cuando bajas te encuentras a Archer en el pasillo, con un gorro de nieve y un abrigo de estos abultado, también con restos de nieve. Y te mira, te sonríe. Tu padre se va, sin antes echarte una mirada que significa: Connie, no te quedes embarazada. Archer te da un abrazo, si se lo das. Y dice: menudo broncazo me ha caído. Sí, ¿verdad? Prueba que tu padre se ha ido. Bueno, como me he tirado encima de la granada por ti, me estaba preguntando si te apetecería compensármelo un poco. ¿Tienes un trabajo que hacer? Alicia se está... Ah, no, es verdad. Que no estoy en tu grupo. Ah, supongo que lo haremos en algún momento, entre Navidad y Año Nuevo. ¿Con quién te tocó? Había dicho que estaba con Camden y con Kevin. Sí, ¿no? Sí. No. ¿Mon? Eso te oye. Perdón, Kevin estaba con las gemelas. Estaba no, con... Johnny estaba con las gemelas. Johnny estaba con las gemelas. Kevin está con Archer. Con Brooks y con Stevens. Vaya par. Sí, bueno, pero Stevens se maneja bien. Y Kevin, sorprendentemente, sabe bastante sobre la guerra civil. Ha visto no sé qué película. Siempre ha visto no sé qué película. Cállate, Kevin. Se inclina un poco sobre ti y ves que notas que su mano se cierra en tu cintura. No llega a atraerte del todo en plan galán, pero sí que ves cierta intención. Y dice: ¿y tú y yo cuándo vamos a ver una peli? ¿Tienes alguna planeada? Tengo muchas. Y tengo Netflix. Pues vamos al proyecto de Red. Venga. ¿Al proyector? ¿Has dicho? Sí. Vale, pues ¿cómo es la sala del proyector? Creo que está en la planta más alta de la casa, porque la casa tiene varias plantas, obviamente.
Tiene una máquina de palomitas muy clásica, así de, está decorada como un cine, como los de las películas antiguas. Uh-huh. Y tiene una fila de butacas para... Dice, no importa cuántas veces venga por aquí, nunca me acostumbro a lo riquísima que eres. Y dinero tampoco me falta. Cuando me cojan en el equipo olímpico, te pienso llevar a algún sitio guapo. ¿Qué te parece? He escuchado a Cristina ahora. Oh. ¿Qué te parece? Me parece. Pero que me haga frío. Vale. Estoy seguro de que... No sé, ¿cuándo? ¿En Japón? ¿Eran en Japón las Olimpiadas? Japón no hace frío. Sí, puede estar bien. O espera, claro, Japón eran las de verano. ¿Dónde son las de invierno? Ah, tengo que mirarlo. Bueno, si me dejas, meto mi cuenta de Netflix y escogemos algo que ver. Uh-huh. Al final, Axel, ¿vas a poder venir a la fiesta? Sí, sí, me ha costado mucho, pero he conseguido que mis viejos me dejen en paz y se crean que lo del petardo ha sido un hecho aislado, que me lo había encontrado y que soy gilipollas y que me ha dado por encenderlo en clase. Pero bueno, como tengo que entrenar y todo eso, no han querido meterme mucho palo y al final pues me he salido de rositas. Pero eso sí, la Brown me tiene cruzadísimo. Yo creo que o me pongo en serio o me van a joder las notas, al menos las de historia. ¿Tienes a Felicia al lado? ¿Piden ayuda? Para algo somos amigos, ¿no? Sí. Y hablando de Felicia... Que sepas que ha sido la primera que me ha mandado un mensaje. ¿Ah, sí? Uh-huh. Me ha dicho algo así como... ¿Qué me das a cambio de la información? Normalmente no te daría nada. Pero, ya que he sido muy buen amigo hoy. He sido muy buen amigo. Pide. Y se acerca a ti. Y dice, me ha gustado esa foto, pero no he visto nada. Uh-huh. La próxima que me mandes puede ser un poco más explícita. Ya veremos. ¿Es una promesa o no? Es una promesa. Y no te flipes. Te enseña el móvil y ves la conversación que ha tenido con Felicia. Y por los mensajes te da la sensación de que Felicia está diciendo... ¡Jo, Connie! ¿Qué cosas nos pide, no? ¿Cómo de arrastrados tenemos que ser? Espero que no te hayan fastidiado las oportunidades de entrar en el equipo. ¿Puedes creer? Parece que está mal metiendo un poquito, ¿no? Parece que... Está intentando quedarse con tu trono. Ni se te ocurra hacer eso nunca. Sabes que no te convendría. Sabes que donde quiero estar no es en la cima. Porque es mía. Y a mí me basta con estar a tus pies. Eso me gusta.
porque desde los pies puedo ver cosas interesantes. Sobre todo si llevas falda. ¿Estás juguetón hoy? Has empezado tú. Estás juguetón. No, vamos a ver la película. Pero no olvides que, a cambio de la info, me has prometido una foto más interesante. Las promesas entre amigos son promesas. Y os ponéis a ver la película. En algún momento notas que su mano está cerca de tu rodilla. ¿Qué vas a hacer? Le dejo. Vale. Pues tentativamente te toca la rodilla y empieza a mover la mano en la cara interna del muslo. No la sube, pero sí que está tocando ahí. Cuando veo que ya lleva un tiempo tentando, cojo la mano yo y la subo. ¿Has hecho esto algo? ¿Has hecho esto alguna otra vez? ¿Has estado con alguien o te has enrollado con alguien? Yo creo que sí, con ese. ¿Con quién? ¿Con Archer alguna vez? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal salió? Sin más, no es una cosa que a Connie le interese demasiado, pero es un buen rato. Vale, pues sube la mano y hasta donde tú le dejes. Me queda película. ¿Qué? Todavía me queda película. Vale. Entonces entiendo que en algún momento esto lo podemos contar como algo sexual, como que estás usando el movimiento sexual. ¿Supongo? Es decir, tú si le dejas te mete mano y entonces, vale, ¿tu movimiento sexual me lo recuerdas, porfa? Sí, estoy mirando. Cuando te acuestas con alguien, gana la condición de uno de ellos, que ya es uno de mí. Sí, o sea, ahora es uno de ellos más más. Digamos que sí, que es, ahora es uno de ellos más más, el favorito. Pese a todo, el favorito. Muy bien. Mientras tanto, dos o tres partidas de Metal Slug más tarde. Joder, Lambert, nos están matando por tu culpa todo el rato. Ah, esto es muy aburrido. Bueno, ahora cuando Blake termine nos vamos a lo de la estatua. Blake ya se ha ido. Pero no se ha ido hace un rato. Blake ya se ha ido, ha terminado hace un rato la primera parte de el boceto, el guión y los puntos a desarrollar. Y se ha ido a casa de Connie. ¿Este chico? Me acerco al portátil, lo empiezo a mirar. Pues no está mal. Falta un poquito de gracia, pero está bien estructurado. Bueno, si se trata de gracia, podemos buscarla nosotros ahora. De paseo, ¿no? ¿Qué hay en el bosque? Habitualmente árboles, Lambert. Ajá. ¿Por qué no vamos un rato? Parece que lo conoces bastante bien, ¿no? Y la gente dice que da miedo. ¿Quieres que te lleve a donde me gusta pasear a mí? Depende, ¿qué hay? Aparte de árboles. Normalmente no se trata de lo que hay, sino de lo que no hay. ¿Tú guías? Voy a acercarme un momento a la puerta. Abrirla. Y si ha anochecido ya, mirar a ver cómo está la luna. Ha anochecido ya. La luna ahora mismo... ¿Cómo está, Logan? Yo diría que creciente. Creciente. Bastante creciente.
O sea, que está ya pasada la mitad. Digamos que está gibosa. Sí, sí. Vale, o sea, que le faltan... ¿Para ser llena en 4 días? Sí, por ejemplo. No lo había pensado, pero vale. Ok. Cabrones. No, pues me voy a coger la chaqueta y la mochila. Ven conmigo. Le sigo. Cojo el bolso. No cojo chaqueta. No tengo. Tampoco te hace falta. Vale, pues atravesáis las calles llenas de turistas y empezáis a caminar por una de las carreteras secundarias y entráis en el bosque. La luz de la luna se filtra entre las copas de los pinos. Ha dejado de nevar hace rato y el cielo se ha despejado, lo cual ha intensificado el frío. Logan se tiene que arrebujar bastante en el abrigo, pero por tu parte ni siquiera se te ponen de punta los pelos del brazo. ¿A dónde la llevas, Logan? Normalmente cuando me meto en el bosque me da igual la hora, me da igual la dirección y me da igual cuánto tiempo paso. Tengo un cierto sentido de la orientación que me lleva a algún sitio que ni siquiera yo tengo muy claro dónde es. Pero cuando llego, después de 2 horas caminando, internándonos en el bosque, llego a la zona en la que suelo detenerme y pensar si decidir si seguir adelante o no, me pongo a buscar a ver si encuentro algún rastro. Encuentras un rastro. Encuentras huellas. Huellas de lo que parecen 2 personas. De un peso no muy pesado. Entre 40 y 60 kilos. Que han caminado por aquí hace 2-3 horas. Mira esto. ¿Qué tengo que mirar? 2 personas, no muy grandes. Huh. Aquí. ¿Ahora? Hace un rato. ¿Qué tal corres? ¿Puedes seguir el rastro? Puedo correr. Porque yo voy a seguir este rastro. Estás siendo más interesante de lo que pensaba, Rivera. No te quedes atrás, ¿vale? Tranquilo. No me canso. Vais a correr entre los pinos, siguiendo el rastro. Y de vez en cuando hay algún obstáculo o algo, uso también las manos para saltar. No voy a 4 patas, pero hay momentos que lo utilizo para moverme por el bosque. Ash, durante esta carrera... Hay algo en Logan que te inspira comunidad, muy brevemente. Como si estuvieras siendo parte de un grupo importante, con unos lazos más estrechos que el libro de familia. ¿De qué manera te remueve por dentro esto? Yo pensaba que venía buscando ir algo desconocido, en meterme en un sitio potencialmente peligroso y seguir estas huellas, encontrar a alguien a quien poder usar para divertirme. Pero lo cierto es que esta sensación que describes me deja un poco desconcertada, porque hace tiempo que no sentí algo así. Y todo mi ser lo está rechazando. Pero a la vez es como adictivo y no puedo parar de seguirle y parar de maravillarme en la facilidad que tiene para seguir el rastro y para esquivar las ramas de los árboles. Yo me choco contra una rama y me rasga la ropa o me corta un poco y me da igual, sigo adelante, pero él parece como si fluyera por entre los árboles.
y me está comenzando a caer bien y no lo soporto. La carrera os lleva a un claro entre los pinos. Y Logan, lo primero que notas es el fuerte olor a sangre que inunda tu nariz, tus sentidos. Y tú también lo notas, Ash. Estás familiarizada de forma inconsciente con este olor. El objeto de este olor es que en mitad del claro hay una sombra que ilumináis con vuestros teléfonos móviles y os percatáis de que es lo que parece ser un venado joven, probablemente una hembra, que está muerta. Ha sido abierta en canal desde la quijada hasta la ingle. Y sus tripas están desparramadas. Su sangre ya congelada, mezclada con la nieve. Y en el claro, bajo el cuerpo de este animal, dibujado con piedras redondas dispuestas, hay lo que parece ser un símbolo, un pentáculo o algo similar. ¿Has visto algo parecido en mis escapadas anteriores? Antes has visto animales muertos porque tienen la garganta desgarrada, los cuartos traseros mordidos. Y has comprendido que eran fruto de una cacería. Y los carroñeros iban a ocuparse de ellos. Pero este ciervo no parece estar mordido. Parece que el corte ha sido hecho con un cuchillo de caza o con algo específico. Y pese a que este ser lleva muerto varias horas, no veis ni cuervos picoteando su cadáver, ni carroñeros de ningún tipo. A estas horas debería haber todo tipo de animales dándose un festín. Y no hay nada de él que falte. Es un ejemplar perfectamente sano que ha sido asesinado. Me acerco y me pongo de rodillas y toco la sangre congelada, como fascinada por algo que estaba vivo hace tan poco y ahora está muerto aquí delante. ¿Esto es habitual? ¿Esto es lo que haces cuando vienes al bosque? No siempre es un ciervo. No siempre es sangre. No siempre es un claro. No siempre es este símbolo. Pero siempre hay algo. Siempre. Lambert. ¿Larsen? ¿Quién es Lambert? Sí, Lambert es Connie. Es Connie, perdón. Tranquilo. ¿Quién lo ha hecho? ¿Crees que está por aquí? ¿Quién lo ha hecho? Si está por aquí, no quiere que lo descubramos. Que no quiera no significa que no puedas hacerlo, ¿no? Me gustaría acercarme al ciervo, agarrarle la cabeza y mirarle a los ojos. Lo que ves es el reflejo de la luna. Y centrarme en ellos, muy fuerte, muy fuerte. Intentar entender. ¿Hay un movimiento que se llama contemplar el abismo? Sí, tienes que tirar oscuro. ¡Wow! ¿Qué es esto? Oscuro, has dicho, ¿no? Uh-huh. 8. Tienes opciones con controlar el abismo, ¿no? El abismo te muestra visiones confusas y alarmantes, pero aún así tienes tu respuesta. Vale, pues te centras en el ojo de este ciervo y lo que ves es una... Con tus sentidos lupinos,
en la mezcla de olores y de sonidos y los ecos que quedan en este claro, distingues el movimiento borroso de una mano utilizando un atame, una daga ritual con glifos inscritos, una melena oscura manchada de sangre, un sollozo intermitente, unas manos que rebuscan entre las tripas, unas palabras arcanas pronunciadas entre hipidos, una segunda persona que observa en las cercanías y un grito de desesperación. ¡No funciona! Una promesa de que esto va a repetirse, pero primero hace falta información. Mientras tanto, Ash, te das cuenta de que le está dando algo similar a un ataque epiléptico. Está en el suelo, golpeándose contra las piedras que dibujan el pentáculo. Está perdiendo el control por completo y lanzando unos gruñidos y unos aullidos alarmantes que no salen de una garganta completamente humana. Intento... no sé nada de primeros auxilios, así que intento sujetarle. Para que por lo menos no se haga daño. Consigues que no se haga daño. Y Logan, cuando sales de este trance con el sabor de la sangre en la boca, no sabes si porque te has mordido o porque la recuerdas y ha vuelto a ti con la visión, te encuentras a Ash sobre ti, apretándote los hombros y mirándote cerca, preocupada. Este lugar no es para nosotros. ¿Por qué no? Esto no es una caza, es algo más. ¿Podemos irnos? Por favor. ¿Podemos seguir a quien sea que haya hecho esto? Por favor. Quiero irme a casa. Estoy segura de que podrías hacerlo. Me la intento quitar de encima y me intento apartar. ¿Estás intentando convencerle? Quiero usar una hebra de las que tengo sobre él. Vale, para utilizar una hebra. Para intentar convencerle. Vale, creo que si gastas la hebra es automático. ¿No? ¿Quién haya hecho esto? Vale. Voy a comprobar. Tiene que haber dejado algún tipo de rastro. Y tú eres bueno siguiendo rastros. ¿Y tienes algo mejor que hacer martes por la noche? No, supongo que... Tienes razón. Espera, tienen que... Había una melena negra con sangre. Tiene que haber goteado en algún sitio. Me gustaría buscar algún tipo de rastro. Vale. No me gustaría, pero me han convencido. Muy bien, pues localizas manchas y una nueva nuevo rastro de huellas y salís del bosque hasta la carretera. Allí te encuentras con las huellas, el rastro de un coche. Pero hace tiempo que este coche ya no está aquí. Lo que sí que encuentras es, cerca de las huellas del coche, una de estas, de estos colgantes que se ponen en las mochilas, que son un muñequito. Uh-huh. Es un pequeño muñequito, es un panda. Un panda con una faldita morada. Huele a muerte, Logan. A Schaffer. ¿No has visto hoy a las gemelas? ¿Te has fijado? Intento ignorarlas todo lo que puedo. Yo también, la verdad, pero las tengo muy cerca. ¿Esto es de ellas? Mm-hmm. Dios, qué putas, qué raras son. ¿Se han cargado ese ciervo?
¿Te imaginas? No son muy ser, raras, ¿no? Son muy raras. Hoy estaban... Estaban raras. Discutían o una de ellas lloraba y... Siempre están con sus dramas de gemelas. Miro al cielo, ¿qué hora es, más o menos? Al móvil. Tarde, es hora de irse a cenar. ¿Y si lo dejamos para mañana? Probablemente tu madre esté a punto de llegar de alguno de sus turnos y tiene una hora escasa para cenar contigo antes de marcharse a otro de sus turnos. Gracias por eso, ha estado muy bien. Nunca... Ha sido muy divertido. Nunca había traído a nadie. No mis paseos. Podemos volver otro día. Seguro que hay más cosas interesantes. Sí, podemos, sí. ¿Quieres que te acompañe a casa? No hace falta. ¿No? No, te pilla muy lejos y... Sí. Vale bien. Si prefieres ir sola, no. Sí, lo entiendo. Bueno. ¿Quedamos otro día para terminar eso, no, entonces? Sí, íbamos a ir a la estatua y al final no hemos ido. Otro día. Oye, no le cuentes a nadie lo que hago, ¿vale? Me debes una, entonces, para llevarme otra vez. Yo te guardo el secreto, tú me debes un favor. Te lo puedes cobrar cuando quieras. Lo haré. Voy dando pasos para atrás. Me doy la vuelta y me voy. Mientras tanto, Blake. Una cosita más. Ross, ¿no te importa? Cuando me doy la vuelta, cojo el móvil y le escribo a Connie. Connie, ¿estoy invitado o voy sin más como todos los años? Y se lo envío. Connie, a estas horas Archer ya se ha ido. Y tú te has lavado pulcramente. Y estás a punto de cenar y de probar ese chili tan delicioso que ha estado cocinando tu madre toda la tarde. Recibes el mensaje. Lo abro. Le dejo en leído hasta que termine de cenar. Y después le contesto. Tú mismo lo has dicho, como todos los años. Recibes de vuelta el emoji con los corazoncitos. Mientras tanto, Blake, déjame adivinar. Tú estabas haciendo algo para joder a Connie. Blake habría llegado, se habría cruzado con... Con... Joder, con Archer. Vale. Sabiendo que viene de casa de Connie, me habría puesto delante de él para interpelarle. Él habría chocado con Blake y Blake desde el suelo se habría intentado levantar, le habría tendido la mano para que le ayudara a levantarse y probablemente se habría pasado de él. Blake se levantaría y le miraría. Archer. Se sacude el polvo blanco de la ropa. ¿Qué quieres? ¿Has estado en casa de Connie? Sí, y no es el único sitio. ¿A qué te refieres? Nada que tú entiendas. ¿Qué quieres? Quería hablarte de Connie. Creo ¿Qué que quieres? No quiero que la metas en problemas. ¿De qué estás hablando? Bueno, lo que ha pasado hoy y... Mira, lo que ha pasado hoy ha sido muy raro, ¿vale? Ha sido muy raro. No sé si quieres que Connie esté bien, igual deberías centrarte en tu carrera. Eres muy bueno con los deportes, igual deberías centrarte más en eso y que Connie... Igual deberías cerrar el pico.
y meterte en tus asuntos. Hacer lo que se supone que hagas. Pues, claro, pero es que es mucho mejor que yo cierre el pico y eso, porque si no, pues igual podrían averiguar que algún atleta de mucho éxito ha estado metiéndose cosas o pagando por cosas o ya sabes, esos análisis que hacen y... Entiendo que estás intentando cerrarle la boca. Así que tírame frío. Vaya, vaya. Voy con la mosquita muerta. Blake mola mucho. Ahí. Habla poco, pero cuando habla... ¡14! ¡14! ¡Has sacado dos crisis naturales y tienes más dos! Elige una de las reacciones. Pierde una hebra sobre ti. Si no tiene hebra sobre ti, ganas una sobre esa persona. Gana una condición, recibes un avance. Tengo una hebra sobre él. Ok, pues lo puedo. Que se plantee alejarse de Connie todo lo posible. Que esté... No, no. La hebra, o sea, tú la tienes. Y luego tú te la canjeas como prefieras. Vale. Te la puedes canjear ahora para hacer lo mismo que ha hecho antes Ash, convencerle de que haga algo. Convencerle de que se aleje de Connie. Sí. No sé dónde coño has metido esa nariz. Cuando estés en la cima podrás volver a hablar con ella mucho mejor y te respetará. Mi Connie me respeta. ¿Lo hace? Solo porque tienes éxito. Ve a tener éxito. Mira, no sé por qué pierdo el tiempo hablando contigo. Piérdete, niño raro. Y se marcha. Pero te da la sensación de que te va a hacer caso. Y me voy a casa de Connie, me subo al árbol que da a la ventana de su habitación. Aquí es donde dejó la simpatía para Blake. Vale. Esto es como una montaña rusa. Estamos arriba, ahora estamos abajo. Muy bien. ¿Qué es lo que ve? Ve que Connie ya se ha puesto el pijama de franela carísimo, sedosísimo, y probablemente esté tirada en la cama chateando en el grupo de las divinas que tiene de WhatsApp con sus tres colegas. ¿Cómo se llama? Dime que se llama las divinas. Se llama las divinas. Y tiene. Como si fuera una democracia esto. Al principio pone. Hay una corona. Y luego tres estrellitas. No, pero Angua en realidad no es. ¡Oh! Es como. ¡Oh! Muy bien, pues. Blake. Ves a Connie tupada en la cama. Chateando. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en esta habitación? ¿Dentro? Hace un año y algo. ¿Y qué pasó esa última vez? ¿Cómo fue la última vez que estuviste en la habitación de Connie? Estaba en el grupo con ella. Estaban hablando con las otras del grupo. Discutiendo sobre ellas, probablemente poniendo a parir a alguna. Ahora, en cambio, está afuera, sentado sobre el árbol con el móvil, el chat de Connie abierto. Y solo ha escrito, habla conmigo, pero nunca le da a enviar. Vale.
Pony. ¿Escuchas un fuerte golpe de viento contra tu ventana? Como un... Me levanto. Chasquido de hojas. Blake. Pasa una cosa muy rara. Connie se asoma a la ventana y te ve. Pero Connie, tú no ves nada. Blake, tu mirada hace contacto con la mirada de Connie y te quedas mirándola. Pero Connie te ignora por completo. Connie, es solo el viento. Cierra las cortinas. Se acabó la función. Borro el mensaje y me empiezan a caer lágrimas mientras bajo del árbol. Muy bien. ¿Qué vais a hacer al día siguiente? Yo voy a ir a casa. ¿Quedan de tres días para la fiesta? Quedan cinco, bueno, cuatro días. No, sí, tres días, perdón. Yo quiero ir a casa de Johnny. Bueno, a ver, digo, ¿qué vais a hacer al día siguiente? Pero si no tenéis nada interesante que hacer, pasamos a las cosas interesantes. Quiero decir, Connie, supongo que no va a haber nada. Logan y Ash han visto cosas, entonces igual les interesa rebuscar en ese sentido. ¿Y vas a casa de Johnny? Sí, quiero ir a casa de Johnny y tampoco quiero alargar mucho, pero quiero decirle... No, quiero decir, no te preocupes porque, no, quiero decir, ¿la partida la hacéis vosotros? ¿Cómo sí, vuestras sí, interacciones? Sí, sí. Vale, pues simplemente quiero pasar. La casa de Johnny es una de las casas más viejas y más feas del pueblo. Es una de las zonas que... A ver, el pueblo no es tan grande como para tener una zona empobrecida, pero sí que se nota que la casa necesita reparaciones y no las está teniendo. Estaría cerca de la puerta, seguramente. Sí. Cuando llamas a la puerta, abre Johnny. Y se te queda mirando. Escuchas una voz. Johnny, ¿quién es? Nada, papá, es una amiga del colegio. Sabes que el padre de Johnny sufrió un accidente mientras trabajaba como operario de las pistas de esquí. Y desde entonces ha quedado parapléjico. Y... Está sumido en una depresión bastante gorda y Johnny no habla mucho de eso, pero siempre que te has pasado por aquí y... Bueno, alguna vez tu madre te lo ha comentado, que le da mucha pena. Y sabes que no sale mucho de casa y que Johnny lo lleva regular. ¿Qué quieres? ¿Has venido a disculparte o qué? No. ¿Cómo hiciste para cargarle el muerto a Archer? O sea, quiero decir, lo admiro, pero ¿cómo lo has hecho? Anda, pasa. Te hace un gesto. La casa podría estar más limpia. Hay pelusas en las esquinas. El polvo de las estanterías hace tiempo que no se pasa. Y hay un leve olor a... No sabrías decir si carne pasada o fruta pasada. Aunque, en honor a la verdad, últimamente toda la comida te huele igual. Te resulta igualmente poco apetitosa. Pero sí que notas... Ese olor a casa sucia, a nevera llena de comida medio podrida, a basura que hace tiempo que no se saca. Pasáis delante de un salón donde ves que hay un hombre entrado en años, sentado en el sofá con una manta sobre las piernas. Ves que hay varias latas de cerveza vacías. Y él ahora mismo está bebiendo de una. Cuando pasas, te saluda.
Hasta luego, Ashley. Hasta luego. Jenny te lleva a la habitación. Está igualmente sucia y desordenada. Hay ropa por el suelo, latas de cerveza tiradas por ahí. Hay un bol de cereales que hace tiempo que debería haber quitado de ahí. La leche se ha puesto... Pues el pozo de leche se ha puesto un poco malo, huele un poco raro. Tiene un ordenador de pantalla cuadrada y una consola de hace dos o tres generaciones. Se sienta, ves que tiene una guitarra a un lado. Se le da bastante bien tocar guitarra. Y te hace así con la barbilla. Siéntate ahí. Te señala la silla de ordenador desvencijada. Me siento en la mesa. Pues, mira, si te digo la verdad, no tengo ni idea de por qué eso acabó ahí. No tengo ni puta idea. Fue increíble. Sí, estuvo muy guay. Además, me he enterado de que a Maisie le han tenido que dar bastantes puntos. Puede andar, pero no muy bien. Estaba rayándome con que quería hablar conmigo. No sé qué quería. O sea, que mira, al final salió todo bien. Me la has quitado de encima. Digo, no te digo. Se me oye bien. Se me está intercambiando. Cuando te alejas mucho. Querría ligar contigo, ya sabes. Igual luego me paso por su casa también. Pero escucho una cosa. Si hemos conseguido que Archer esté puteado con Connie, porque ¿tú has visto cómo se miraban? Connie le estaba diciendo algo y Archer estaba mintiendo, no era él el que había tirado el petardo, evidentemente había sido tú. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Necesito que hables con él. Necesito, sé que sois colegas, sé que a veces le pasas cosas. Sí, a veces. Aunque en realidad el que maneja ese cotorro es Camden. Bueno, y tú siempre estás también con Camden y... ¿Y qué es lo que quieres saber? Quiero saber. Quiero saber qué se cuece ahí. Quiero saber qué es lo que pasa con Connie. Porque todo el mundo parece que necesite obedecer todo lo que se le pasa por la cabeza. Bueno, pues ya sabes, porque está buena, porque tiene dinero. Ya, Sharon está más buena. Ya, y a Sharon se le ha follado medio colegio. Puedo tirar un poco de esos hilos si tú haces algo por mí, ya sabes. Lo comido por lo servido. ¿Qué quieres que haga? Bueno, ya que te has juntado con Rivera y ahora sois súper colegas. ¿Estás celoso? No, no estoy celoso. Puedes hacer lo que quieras, pero ten cuidado, no te lo folles. Dicen que los Rivera tienen pulgas. No, lo que quiero decir, lo que quiero saber, es que... Quiero saber de qué manera puedo joderle. Pues entonces estamos en lo mismo, porque yo quiero joder a Connie. Vale. Vale. Pues hacemos un trato. Y se levanta y te ofrece la mano. Yo busco la manera de joder a Connie y tú buscas la manera de joder a Rivera. ¿Vale? Vale. Te doy la mano. Estrecha la mano. Que sea algo jugoso. ¿Vamos? Vamos a petarlo muy fuerte en esa fiesta. No se va a olvidar nadie. ¿Petardos? Va a ser más que petardos. Vale. Me bajo de la mesa, le doy en la cabeza y me voy. Muy bien. ¿Alguien va a hacer algo más? Sí, yo me voy a levantar. Con la boca seca. Voy a coger el móvil. Voy a tambalear hasta la casa. Me voy a ir a la cocina.
sin intentando hacer el mínimo ruido posible. Voy a poner un bol de cereales. Y me voy a ir comiendo paseándome por la casa. Y cuando llegue al salón voy a mirar... Ni idea. Entiendo que es festivo, así que posiblemente mi padre y Amanda estén en casa. Los encuentras en el salón viendo la tele y ves que se sorprende de verte aparecer. Voy a mirar disimuladamente debajo del árbol de Navidad. Todavía no, Logan. Deberías saberlo ya. Eres mayorcito, ¿no crees? Nunca para Papá Noel. Me voy a dar otro paseo. Y cuando termine voy a coger el móvil. Y le voy a escribir a Mía. Llámame Shaffer. Y te dice... ¿Qué demonios te pasa conmigo? Va, ella va a ver desde su lado cómo pone... Logan está escribiendo. Para otra vez. Logan está escribiendo. Para otra vez. Nada, déjalo. Tío, eres muy raro. ¿Te lo han dicho alguna vez? Me guardo el móvil, me termino los cereales. Y... Y creo que voy a descansar toda la mañana porque estoy hecho polvo de la excursión. Y por la tarde probablemente llamaría a Ash y a Blake. Muy bien. ¿Qué estáis haciendo cuando os llamo? Yo... me he colado en su sótano. No sé si lo tienen cerrado... la puerta o no, pero en caso de que estuviera cerrada hubiera intentado forzarla o mirar si hay alguna ventana de estas, ¿sabes? Que están como a ras de suelo en el exterior y la rompo y me meto en el sótano. Pues nada, te ha jodido el ventanuco de ventilación. Yo creo que cuando la llamo estoy yendo a bajar y empiezo a escuchar su móvil a través de mi ventana. Y bajo. ¿Qué cojones? Estoy sentada en la cama. Supongo que tiene alguna pelota o algo. Sí, sí. Y estoy tirándola contra la pared. Pero que me has jodido la ventana, puta loca. Oh, ¿no tienes dinero para comprarte una nueva? No, lo vas a pagar tú, obviamente. ¿Qué haces en mi casa? No tenemos que hacer un trabajo. Por la puerta también se pueden hacer los trabajos. Es más divertido así. ¿Has llamado a Blake? Da un poco de cosas, chaval. Yo llamo a Blake. Gracias. Cuando suena el teléfono, Blake está merendando un bol de cereales. Toda su casa está magníficamente decorada, pero él tiene los cascos puestos, la sudadera holgadísima con la capucha y está viendo cómo sus padres colocan las cosas en el árbol con su hermano pequeño. Su madre coge a su hermano, le ayuda a colocar la estrella sobre el árbol, pero él está comiendo mientras les mira. Cuando suena el teléfono, sí... Se ha apartado un casco, ¿sí? Williams, ¿cuánto tardas en estar en mi casa para terminar esto? Blake. Blake. No mucho. Algo, voy ya. Perdón, no habíamos quedado antes, ¿no? No, pero... Me has llamado. Pero la otra loca se ha colado en mi casa, así que ya aprovechamos si quieres. No os hago esperar, voy. Vale. ¿Qué ha hecho qué? Nada, ahora lo verás. Y cojo la mochila y salgo corriendo. Mientras él está hablando... Me tumbo en la cama al lado de Ash. Mientras él está hablando me doy cuenta de que me he clavado un cristal en una pierna. Más o menos en el mismo sitio donde se lo clavó a Maisie. Lo quito.
No tenía que ser muy profundo, no hay mucha sangre. Me pongo a jugar con él. Eres rara, Ash. Tú también. Eres distinta. Tú también. Tienes muchísima pasta y parece que no quieres aprovecharlo para ser el líder de la clase o tener un montón de amigos. Siempre vas con gente rarísima. ¿Qué es lo que escondes? ¿Te gusta mi sota? Está bien. Estar aquí es lo único que me gusta. Mi padre por la mañana estaba arriba con su señora esposa viendo una telenovela. Oh, sí, qué duro, una vida tan difícil. Vete a la mierda. Tenemos que hacer algo sobre lo de ayer, ¿no? ¿Se te ocurre algo? Le he enviado un mensaje a una de las Shafferies también, parece. Yo he estado dándole vueltas y creo que podíamos volver a donde estaba el ciervo. Uh-huh. Y ¿tú crees que se asustarían mogollón si llegan a casa y se encuentran la cabeza del ciervo en su cama? ¿Y por qué iban a encontrarse eso? Porque la dejaríamos nosotros. ¿Te quieres colar en otra casa más? Yo te puedo llevar al ciervo. Iba a salir a pasear esta noche también, pero no me importa tener compañía si quieres. Es una idea solo, pero podemos ver qué se nos ocurre. Es otra cita, ya es como la segunda va así, ¿no? ¡Ay! ¿Me vas a pedir que vayamos en serio? Le doy un empujón. ¿Que vayáis en serio con qué? ¡Joder! ¡Dios! ¡Cago en Dios! Perdón, estaba la puerta abierta. ¿Cuánto has oído de ahí, Blake? La última parte solo, de tener citas e ir en serio. Bueno, ¿qué falta de hacer el trabajo? He hecho ya el guión, ahora es desarrollar los puntos. Pero no tardo nada. No, pero Ash me estaba contando las ganas que tiene de ayudarte, justo. ¿Estáis saliendo juntos? No. ¿Con esto? Ya le gustaría. No. No es mi tipo. No sé. Creo que hacéis buena pareja. Le doy un empujón al también. Y me voy a... Voy a buscar... Si os gustáis, pues liaros. Les voy a dejar currando y me voy a poner las vendas en los puños y me voy a liar con el saco. Me voy a sentar al lado de Blake y voy a mirarle mientras escribe y ir comentándole esto. Igual, si usaras esta construcción quedaría más claro. Tal. Espera, no, este trozo de texto guárdalo para el siguiente párrafo porque enlaza mejor con lo que estás intentando. Escucho con fruición. Y cambio todo lo que diga, aunque no me resulte ningún sentido, me parezca una gilipollez. Lo cambio todo. Oye, Blake, tú eras amigo de Connie, ¿no? Hace tiempo. Ha sido un último año duro para ella. Sus padres. Para ella. Sus padres la están presionando mucho y las cosas en su casa no van tan bien como ella quiere hacernos ver. ¿Y tú cómo sabes eso?
Bueno, tú lo has dicho. Era mi amiga. Ya, pero... muy, muy, muy amigos teníais que ser para saber que no le van bien las cosas a sus padres. Sabes un montón de cosas. Por lo general, la gente se queda en la superficie de lo que es Connie. Connie es una gran amiga. Pero tiene, ¿sabes? O sea, no es lo que parece. Tiene un corazón muy grande y todo el mundo solo ve lo malo de ella, pero todos hacemos cosas malas. Ella también ha hecho cosas malas, como tú, como Logan. Solo necesita que alguien la quiera y sepa... Ya, pero el resto, las cosas malas, nos traen consecuencias. Y ella siempre parece que está en medio de un charco de mierda con un traje blanco impoluto. No le cae ni una gota. ¿Cómo lo hace? Porque no es su culpa. Todavía hay justicia y ella no hace, no tiene mala intención, de verdad. Solo tenéis que ver más allá. De verdad, dadle una oportunidad. Me siento al lado sudado. ¿Sabes lo que me pasa con Connie? Que miente más que habla. No me gusta la gente que miente. Yo he tenido que mentir alguna vez a mis padres y seguro que vosotros también. Sí, joder, pero... huele a mentira, Blake. Huele a falsedad, a que vas en su vida a los hombros de los que se supone que son sus amigos. ¿Alguna vez habéis tenido miedo a morir? Una. ¿No habrías hecho lo que fuera? ¿Para qué? Para que no sucediera. A veces hay cosas que son inevitables. Connie, ¿cómo te das quiere... cuenta de que no está tan mal? Connie quiere evitarlas todas. Y para Connie morir es perder su estatus en la clase. Menudo club de raritos me estoy montando. Hablando de oler, me voy a dar una ducha. Os podéis ir cuando queráis, os podéis quedar, a mí me la suda. Le intento dar un besito en la cabeza a Ash. ¿Qué haces? Blake instintivamente pone la cabeza para que le dé otro. Y le doy otro besito en la cabeza a Blake. ¡Mua! ¡Guapo! Blake. Y me voy. ¿Cómo te sientes? Un ser humano te da... te ha tocado y no solo eso, te ha dado un beso. Hace tiempo que tu madre no te da un beso. Me siento que existo. Oni. Hace bastante que Archer no te contesta los mensajes. Por lo menos 3 o 4 horas. Y sabes que te ha leído. Mientras tanto, en el chat de las divinas, Sharon y Felicia están hablando como siempre. Felicia se vanagloria de haber estado casi casi a punto de terminar el trabajo. Y nada, están hablando de la última serie que han visto y de los planes que tienen para... la fiesta que se van a poner, la música que van a pinchar.
Estás muteado. Están texteando. Oye, ¿sabéis de Archer? Ni idea, dice Felicia. Sharon dice, me parece que ha debido de quedar con Johnny Klein. Ah, sí, es verdad. Bueno, ya nos contarán luego qué se traman esos dos. Felicia dice algo así como, ¿os habéis dado cuenta de lo mal que huele Johnny Klein? Igual no tiene agua caliente en su casa. Pringles. Archer sigue sin contestarte. Cuando ya pasa mucho tiempo, me cojo el abrigo y voy a su casa. Vale. En su casa, que está bien, es una casa de gente con pasta. No es tan grande como la tuya, por supuesto, pero está bien y alguna vez has estado allí y se está bastante cómodo. Su madre te deja pasar como si fueras una más de la familia. Y Archer te encuentra a medio camino en las escaleras y se queda un poco flipado. Ah, Connie, ¿qué tal? ¿Qué haces en mi casa? No, a mí me apetecía verte. ¿No puedo venir a ver a un amigo? Sí, claro. Bueno, lo único que... Me pillas... Iba a irme a entrenar. Estoy a punto de cogerme... el equipo. ¿Vas andando? Sí. Dame un momento, ¿vale? Mientras tanto, su madre le dice, ¿qué tal, Connie? Muy bien, señora. ¿Tienes ganas de que lleguen las Navidades? Sí, por supuesto, como siempre. ¿Vas a irte con tus padres esta vez? Tengo entendido que siempre se hacen un viaje... no sé a dónde. Sí, sí lo hacen. No sé dónde van este año, pero... no, este año... de quedar en casa. Oh. Bueno. Pero seguro que te lo pasas muy bien. Tengo entendido que de vez en cuando haces una fiesta de Navidad, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Ay, qué contenta estoy de que vayas con Archer. Le hace falta una buena influencia. Por supuesto. Lo está haciendo muy bien, su hijo. Espero que tengan unas felices fiestas otras también. Ah, muchas gracias. Ves que baja Archer con la tabla de Snow y con el mono. Y echáis a andar por la calle, a oscuras, fría. A lo lejos veis los restaurantes y los hospedajes para turistas. Y vais caminando. Él está en silencio. ¿Tan malo para estar allí, Archer? Bueno, no, lo pasé bien, aunque estoy seguro de que tú lo pasaste mejor. ¿Hay algo que me quieras decir? No, ¿por? No sé. Pensaba. No, bueno, solo que... bueno, he estado pensando en lo que pasó. Y no quiero jugármela, ¿sabes? Tengo que centrarme en entrenar y prepararme para los juegos. ¿No estabas haciendo eso ya? Ayer te estaba haciendo dedos, Connie. No estaba entrenando. Estuvo bien, pero ahora mismo no es en lo que tengo que centrarme.
Estoy oyendo gritar a Saren. Esto es... el chat también está gritando. Pagaría dinero por estar ahí. Uf. Tengo que comprarme una casa más grande donde salen sus reacciones a los streams. No me lleguen tan en directo. Esto me recuerda a esa escena de Critical Role de la primera temporada, cuando ocurre algo, que están los personajes separados y Laura estaba en la otra sala y se la oye. ¡No! Me pasa a Trinket, ¿no? Me parece en esa. No, Trinket no era otra cosa, pero sí, sí. No, tengo que centrarme en entrenar y... ¿Y qué más? No te pongas así, Connie. Entiende que es importante para mí. Claro, pero... Hay algo que no me estás diciendo. Mira, con culpabilidad. No sé, es que tengo una sensación un poco rara. Ayer cuando salí de tu casa me encontré con ese chaval tan raro, Blake. ¿Blake? Sí. No sé, me hizo pensar un poco en mis prioridades y... No sé, ese chico es muy raro. Lo es. No digo por... Bueno, por lo suyo. Eso, bueno... No. Hay que respetar a todo el mundo y eso, pero... No, lo digo porque... No sé, además... Sharon me dijo que... ¿Erais amigas? O sea, ¿amigos? Uh-huh. Es muy raro, no sé. Me dio la sensación de que... No sé, sabe cosas de ti. Sí que Blake sabe cosas de mí. Sí, no sé. Me dio mal rollo. Sí, eso además, lo puedo entender. Siempre está... Ahora que lo pienso... Siempre está como rondándote, ¿no? ¿Y quién no me está rondando, Archie? No, ya lo sé, pero no parece que quiera follar contigo, ni... que le hagas... favores. Parece que... no sé, simplemente... quiere que... le veas. Mismo lo has dicho, es muy raro. Sí, es muy raro. Mira, perdona, Connie. Voy a estar un poco de tiempo, un poco a mi rollo. Pero puedes mandarme todas las fotos que quieras. Uh-huh. Me debías una, acuérdate. Favores entre amigos. ¿Recuerdas, Archer? Yo no he dicho que vayas a dejar de ser tu amigo. Eso me tranquiliza. Voy a estar un poco más a lo mío, ¿sabes? El Snow y eso. Eso viene en el entrenamiento, Archer. Connie. Uh-huh. Ese chaval... ¿Tienes algo que puedas utilizar contra él? Sabe cosas mías y no me gustan. Ahora estamos hablando, Archie. Déjame ver lo que puedo hacer. Andar. Pero ten presente quiénes son tus amigos. No se me olvida. Es aquí. Me tiro. Hasta luego. Muy bien. Connie, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a casa hoy. Voy a esperar hasta la fiesta.
Muy bien. A preparar las cosas, asegurarme de que Felicia tiene el trabajo y intentar curiosear a ver qué chismes puedo encontrar para explotar en la fiesta. ¿Chismes de? De todo el mundo, en general. Saber quién quiere con quién. Te llega un rumor que dice que Logan Rivera y Ash están saliendo. Cuando... Si este es el rumor, cuando pasa por mi teléfono, sale así. Uh-huh. Muy bien. ¿Tus padres empiezan a estar cada vez más esquivos, como suele pasar por estas fechas? Y... El último día que tu madre cocina es el día del chili. Los dos días siguientes los pasáis comiendo los restos del chili y comida precocinada y la comida que cocines tú. Tus padres dejan de dejarse ver por el salón y empiezan a ayunar. Y a veces se encierran en su habitación durante horas y horas. Es normal, pasa todos los años. Y cuando salen, son especialmente cortantes contigo. Tu madre, especialmente. Tu madre no soporta que dejes algo fuera de sitio, que le hables en un tono demasiado alto o demasiado bajo. Y está hipercorrectora contigo. Y te das cuenta de que cada vez está tratando de moldearte más. Asegurarse de que eres la hija perfecta. Y de que estás aprendiendo todo lo que tienes que aprender. ¿Cómo te sientes con todo esto? Me siento orgullosa de que esté poniendo esa atención en mí. Regirme lo que hago mal. Y enseñarme. Uh-huh. Para ser como él. Bien. ¿El resto de vosotros? ¿Cuáles son vuestros planes? Yo voy a salir de la ducha. Ir a la nevera. Abrirla. Mirar arriba y abajo. Sacar un trozo de chorizo entero y empezar a mordisquearlo. Voy a pasear otra vez por delante del salón y mirar debajo del árbol. ¿Ves que hay un par de regalos? Mira a ver si está mi padre o Amanda cerca. No, en ese momento no. Voy a ver si alguno de los regalos es para mí. Nope. Me voy al sótano otra vez con el chorizo en la boca. ¿Ash? Yo voy a ir a casa. Voy a ver si está mi madre, porque sí que es verdad que le gusta que cene con ella. Durante el día voy a ir a vagar por el pueblo, a fijarme en la gente que hay, los turistas y todo, e intentar, no sé, ver un poquito cómo está el ambiente. Y luego me voy a ir para casa. Y bueno, hay una emoción contenida en el ambiente, como si algo estuviera a punto de pasar. Pero sabes que es un poco un coitus interruptus, porque está la expectación, pero como es tradición, en Nochebuena casi todos los turistas se van y dejan el pueblo vacío para el día de Navidad. Mientras voy volviendo para casa, voy intentando abrir las puertas de los coches, a ver si alguien se ha dejado la puerta abierta. Mm-hmm. Y si encuentro alguno que ha abierto, le quito el freno de mano y cierro la puerta otra vez. Te encuentras uno que está abierto, le quitas el freno de mano. Connie, ¿a quién pertenece ese coche? Pertenece al... Por favor, que diga Kevin. Que diga Kevin, por favor. El capullo de... Nada.
Estaba pensando en el entrenador de Archer, pero... El entrenador de Archer suena bien. Es un buen cochazo, además. Sí, sí, es un muy buen cochazo. Muy bien. No para que haga mucho desastre, pero sí que empezará a deslizarse hacia atrás porque está un poquito en cuesta. Uh-huh. Empezará a empujar todos los coches, empezarán a sonar alarmas y la gente que está todavía tomando chocolate caliente y gofres en los restaurantes de alrededor se van a asustar un poquito y van a comenzar a ver, ¡ah, mi coche! Tal. Uh-huh. Vale, pues observas desde la cercanía ese caos preparado y cómo el coche se resbala por la pendiente con la nieve, golpea a otros, empiezan a caer y empieza a formarse una fila de coche que cada vez es menos coche y más chatarra. A medida que se abolla la carrocería, saltan alarmas por todas partes, la gente sale. El problema es que pasa una señora mayor que está cruzando el paso de cebra y esta fila de coches va en su dirección. La mujer intenta apartarse, pero se está deslizando en la nieve. Le cuesta bastante salir de ahí. ¿Llegaría tiempo para apartarla? No lo sé. ¿Va a llegar a tiempo, Logan? No. Estás demasiado lejos. Porque has buscado un sitio desde donde vayas a ver esto pasar y nadie te vaya a culpar. Así que, aunque empiezas a caminar rápido hacia la mujer, de pronto dejas de verla. Y los coches le pasan por encima. No sabes en qué momento la oyes gritar, pero en cuestión de segundos la gente sale en manada y trata de parar los coches, rodear a la mujer, llamar a una ambulancia a gritos. Hay un caos bastante interesante el que has formado. Mi instinto ha sido ir a salvarla porque no hace tanto era una chica normal y corriente, pero la verdad es que al ver todo esto me siento como muy bien, como mejor que en muchos meses. Alguien dice que parece que está viva, que parece que se le han partido las piernas. Oyes a la mujer gritar. En cuestión de minutos llega una ambulancia. Se la llevan. La mujer está viva. Tampoco me he quedado mucho a mirarlo. Me he ido para casa. Te llega un mensaje que dice a las 10 en el camino de la cafetería. Respondo ok. Voy a casa con mi madre. Estoy especialmente simpática con ella. Me siento súper bien. Me siento casi como antes del verano. Y le cuento que estoy haciendo un trabajo y que estoy quedando con los amigos y que esta noche voy a terminar el trabajo que nos han puesto de historia y que espero que no tenga un turno muy duro. Madre está muy contenta de que estés mejor y te habla de lo que ha pasado en el trabajo y... Tenéis una conversación interesante y afectuosa por primera vez en bastante tiempo. Blake, alguien te manda un mensaje que dice que Logan Rivera y Ash han follado en el bosque. Hola, ¿quién eres? Parece que es... Perdón. Me he equivocado de número. le he dado a reenviar a todos y claro, tú estabas. Claro, eso es. Soy compañero de ellos. ¡Ah! ¡Eres Blake! Perdona, tío.
Es que he cambiado de móvil recientemente. Yo soy Kevin, por cierto. Ah, claro, eso pasa. Hola, Kevin. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Habéis terminado el trabajo ya? Ah, no, qué va, no lo hemos empezado. Nada, estaba viendo una película. Oye, nos sentamos juntos, pero no hablamos nunca. Bueno, sueles estar ocupado haciendo bromas. Como esta, que es muy graciosa. ¿Cuál? ¿Qué broma? Lo de Ash y Logan. Ah, no es una broma. Que me han dicho que alguien les ha pillado y que hay fotos y todo. Que a mí en realidad me da igual. He pasado porque me habían dicho que pasara el mensaje. Y lo he pasado. No quiero ser un cortarrollos. Claro. Mientras luego no le echéis la culpa a Connie, no pasa nada. ¿A Connie? Siempre rumoreas y dices cosas de ella. Y eso está muy feo. ¿Yo? Kevin. Yo no digo nada de Connie. Bueno, ¿quién te ha dicho eso? Entonces supongo que alguien está diciendo cosas feas de ti. Qué mal, ¿no? ¿Qué? Ah, nada, perdón. No, tío, explícame. Que no sé nada. No sé, alguien va propagando rumores. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Qué te ha dicho qué te han dicho de mí? Igual es el mismo que te lo ha dicho a ti lo de Logan y Ash. Besis. Tienes varios mensajes de pero quién te ha dicho, pero qué te han contado. Pero supongo que no lo respondes. No, me pongo a estudiar. Vale. Ash, Logan, os encontráis cuando casi al mismo tiempo os llega un mensaje que asegura que Logan y Ash han follado en el bosque. Hay un vídeo y alguien lo ha subido a YouPorn. ¿Sabes algo? Sí, ¿no te acuerdas? Ayer en el bosque fue súper sexy. Ja, 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 ja. Ay, que me parto, nos están jodiendo la vida, Aslik. Se va a enterar todo el instituto de esta mierda y es mentira. Pues es mentira. Bueno. ¿Quieres ir al ciervo otra vez? El ciervo como hito geográfico. No sé. Creo que podemos hacer algo mejor. Tampoco necesito yo el ciervo. He tenido un buen día. Yo tengo más ganas de correr todavía. Puedo correr contigo si quieres. Sí, me despisto. Voy hacia la luna, ¿vale? Siempre hacia la luna. Uh-huh. ¿Corréis? Por los bosques, de nuevo. A la oscuridad. Y tú, Ash, ahora notas cómo el corazón te late. Te late con fuerza. Y al principio es como si te hubieran disparado en el pecho, como si te hubieran pegado un cañonazo. ¿Qué es esta cosa que está latiendo dentro de mi cuerpo? Este órgano que debería estar aquí olvidado. Pero no, está latiendo. Y toda la euforia que sientes, la excitación que has acumulado, esa nueva vitalidad que has absorbido del caos que has creado, de pronto está fluyendo por tus venas y te sientes viva otra vez. Y no solamente viva, te sientes parte de algo. Hay algo. Hay algo entre Logan y tú. Y de pronto te paras y te pones a vomitar. Logan, escuchas cómo vomita. De pronto es como si hubieran reiniciado tus funciones vitales. Y este súbito latir del corazón hubiese activado
los músculos del estómago y la cena que hace muchísimo que no comes ha salido. Es bilis, es ácido estomacal, es algo que te quema la garganta, pero es de nuevo una sensación que solamente tenías antes. Me quedo sentada en el suelo, intentando no recuperar el aliento, porque realmente no tengo aliento, pero sí intentando recuperar esa sensación de estar viva que había sentido hace nada, unos segundos. Pero se ha ido. Ha sido muy, muy breve. ¿Logan sigue corriendo? ¿Se ha ido ya o...? Logan aparece en el claro. Ligeramente más grande de lo que es. Ligeramente más chonco de lo que es. ¿Estás bien, Ash? ¿Estás bien tú? Sí, ¿estás bien? Estás... Algo me ha sentado mal. Correr después de la cena no ha sido la mejor idea. Si no te importa, tengo que seguir. Puedo estar aquí en... media hora. Creo que he olido algo. Vale, vete. ¿Seguro que estás bien? Sí, sí, que te vayas. He hecho a correr como nunca en mi vida. ¿A dónde principalmente vas? Escapar de ella. ¿Por qué? Porque es lo primero que me da miedo en un montón de tiempo. Y corro y sudo y escalo y busco rastros sin buscarlos realmente. ¿Qué haces? Saco el móvil y empiezo a ver los mensajes de los compañeros y las páginas web de los compañeros que más o menos tengo controladas, los Tumblers y los Twitters y todas las movidas. A ver qué dicen. Quiero, no sé, busco información sobre Connie, busco un poco de información sobre Archer. Y le envío un mensaje. Sí. Sí, no, sigue, sigue. ¿Le envías un mensaje? Le envío un mensaje a Macy. Vale. Espero que estés bien. Dice: estoy mejor, gracias. Qué mal. No, no tengo mucha idea de qué es lo que ha pasado, pero tengo un agujero en la pierna para acordarme de ello toda la vida. Le respondo: las cicatrices son sexys, ¿no? Tienes una historia que contar. ¿Me estás tirando los tejos o qué? Ya te gustaría. No, sí, ¿qué ya querías decirme? Yo. ¿Ahora vienes con esas? ¿Después de reírte de mí? No eres tan hippie, tan feminista y tan de la paz en el mundo, pues dame una segunda oportunidad. Soy feminista, pero no soy gilipollas. Pero vale. Lo que quería era... Bueno, tú eras amiga de Aurora, ¿no? ¿O lo eras antes? Más o menos. Es que... No, no le pasa nada. Es simplemente que... Quería saber cómo con ella y eso. Abres la boca, pronuncias palabras. Sí, ya, eso es fácil. Además, vamos a hacer juntas un trabajo. Así que tampoco es como si me hiciera falta hablar contigo. Ah, hablar con ella.
Sí. Aurora es una tía maja, demasiado maja. Sí, no sé por qué era amiga tuya. Si te doy alguna pista sobre cómo hablar con ella, ¿qué gano yo? Que te dé las gracias. Déjame que le dé un par de vueltas. Bueno. Mientras estás tecleando rápidamente, notas que empiezan a caer los primeros copos de la noche. Y escuchas unos pasos suaves que te rodean. Miro alrededor. Ves siluetas cuadrúpedas. ¿Te das cuenta de que te han rodeado? Huh. Me las quedo mirando. Lentamente. Y empiezas a distinguir los colmillos y los belfos retraídos. ¿Qué es lo último que haces antes de que se lancen sobre ti y te desgarren la garganta? Me guardo el móvil en el bolso, cierro los ojos y me pongo a reír. La manada de lobos se cierra sobre ti y te hace girones en cuestión de minutos. Y pierdes la conciencia en algún momento mientras te desangras sobre la nieve. Logan, ¿qué haces cuando poco después vuelves y te la encuentras destrozada? Paniquear fortísimo. Ash, Ash. No. Empiezo a olfatear. Esto ya lo has visto antes. Sí, ¿no? Sí. Tengo la sensación de que pueden haber sido lobos normales. Podrían haber sido lobos normales, pero sabes que en este bosque no hay lobos normales. No podéis hacer esto. No, por favor. Por favor, ella. Por favor. Está muy fría. Muy fría. Está literalmente en todas partes. O sea, no tiene tampoco... No, a ver, no está hecha a girones, pero sí que se han comido parte de su muslo, tiene la garganta abierta, tiene los ojos entreabiertos y vidriosos. Vale. Respiro hondo para contener la tentación de comer algo. Y me vuelvo corriendo a casa. Vale. Al día siguiente, Ash, cuando vuelves a casa, tu madre no está. Está trabajando. Te ha dejado una nota. Te ha dicho que hay pizzas en la nevera, que te quiere mucho y que te ve esta noche. Voy a mirar un espejo y a ver cómo está el cuello, si ya se me ha regenerado un poco. Sí, ya tienes muy... cuerdas vocales. Vuelven a crecer, imagino, en un poco de tiempo. Vuelven a crecer. Lo que más ha costado ha sido los ligamentos y las fibras musculares del muslo. Hasta que no te han crecido del todo, has tenido que estar sentada en la nieve, bosque, esperando. Cojo una bufanda, me la pongo alrededor del cuello. Me pongo pantalón largo.
para taparme un poco el muslo que está también todavía regenerándose. La ropa está hecha jirones, total. Lo que más te ha costado, aparte de esperar a que se te regenerase la pierna, era que nadie te viera con la ropa completamente llena de sangre y destrozada. Me quito la camiseta, pero la guardo en el bolso. Me pongo otra. No está mucho más limpia, pero no está llena de sangre. Uh-huh. Y me voy. Logan, ¿cómo has pasado esta noche? Llorando en mi cama, preguntándome si tengo que ir a entregarme a la policía o si tengo que volver al bosque o qué. Y la angustia enorme del lío en el que me he metido ha tapado todo. Ha tapado el impulso de volver a salir a cazar, ha tapado el impulso de comer carne cruda, ha tapado incluso el cariño que estaba empezando a desarrollar hacia la propia Ash, y está por encima de todo. No saber si mañana voy a estar en la cárcel, y si voy a estar en la cárcel, ¿qué va a pasar cuando me transforme? Y todo es terrible. No he dormido, he estado dando vueltas por la habitación, he arañado las paredes, he golpeado el saco y todavía no sé qué hacer. Pico en la ventana. Una que no esté rota. ¿La veo? Sí, ahí está. Echándola hacia atrás. Me agarro. Tiro una estantería de libros. No puedo respirar bien. Y apenas me creo lo que estoy viendo. ¿Me vas a dejar entrar o no? Me tropiezo hasta la puerta. Y abro. Me has dejado tiradísima, pavo. La voy a intentar tocar. ¿Estás viva? No hace mucho tiempo. Eres más rara que yo. Entra. Entro. Joder, que te habían matado. Ha sido un poco una mierda, la verdad. Lo siento, yo no sabía qué hacer, no sabía. Luego, ni siquiera pensé en tu móvil o en tu identificación, no sabía si enterrarte, si traerte. No tenía ni idea, solo tenía miedo y. ¿Cómo estás viva? Te he dicho que no lo estoy. ¿Cómo que no estás viva? ¿Cómo no estás viva? ¿Tú te acuerdas de esas chicas que venían al colegio hace unos años con nosotros? Eran mis amigas. ¿Te acuerdas? ¿Eran Michelle? Sí, Michelle. Bajita y una abeja reina. Sí, más o menos. ¿Y no? Siempre iba con... ¿Iba siempre con ella? ¿No te acuerdas cómo se llamaba? ¿Marie? Soy malo para los nombres. Era una bollerísima que estaba todo el día detrás de ella. Mari y Michelle y yo siempre éramos amigas y siempre estábamos juntas, íbamos a todas partes. En pack. Y hace unos años se mudaron. Y no volví a saber de ellas hasta que este verano volvieron a casa a ver a sus abuelos o no sé qué mierdas. ¿Sabes el camino que va hacia la estatua? Uh-huh. Tiene unas curvas muy cerradas y es muy difícil ver cuando viene alguien y siempre nos dicen no vayáis a la estatua por el camino de la por la carretera. Es peligroso. Sí. Cuando volvieron en verano me llamaron. Después de 2 años sin enviarme un triste mensaje me llamaron. Que me echaban de menos, que por qué no volvíamos a quedar como antes.
que les echaban de menos la estatua y que querían subir y que dejáramos nuestras iniciales. Y cuando quedé con ellas, ya habían bebido bastante, estaban riéndose sin parar por tonterías. Empezamos a subir. Iban haciendo el tonto, iban bebiendo de una petaca que llevaba María escondida. Me ofrecían de vez en cuando, pero yo les dije que no. Porque me daba miedo de que se pudieran caer o que se pudieran hacer daño, que hicieran alguna tontería y quería ir vigilándolas. Y empezaron a empujarse la una a la otra, a ver si se caían por el barranco, jaja. Y yo no paraba de meterme en medio para intentar detenerlas. Hasta que, llegando a una curva, Marie se gira hacia mí y me empujó. Y justo pasaba un coche. Pero no es ahí cuando morí. ¿Quieres saber cómo morí? Seguía viva, pero no estaba del todo consciente y oí como alguien bajaba del coche y les decía que hacían, que si estaban locas, que se podía meter en un lío y ellas estaban muy nerviosas. Y esa voz, creo que era una voz de hombre, que me suena pero no consigo ubicar. Les dijo que si se callaban y no decían nada, él se ocuparía de recompensarlas. Así que noté cómo me cogían de los brazos y me arrastraban por el terraplén abajo. Y en esa época estaban todavía el suelo un poco húmedo y había muchos huecos llenos de hojas secas. Así que me tiraron en un montón de hojas y comenzaron a echarme tierra encima. Y yo seguía estando consciente. Y seguía estando viva. Y se me metía la tierra en la boca y en los ojos. Y no era capaz de decirles que pararan. Y cuando estuvieron contentas con cómo me habían enterrado, se marcharon. Y ahí es cuando me morí. Y por algún motivo, esa noche salí de ahí. No sé qué pasó ni cómo ocurrió. Dime que sacaste la mano por la tierra. Voy a usar mi movimiento. Lo siento, no sé por qué he dicho esa estupidez. Voy a usar mi movimiento para intentar convencerle. El movimiento que quiero hacer es excitarle, ¿vale? Uh-huh. Para conseguir algo. Voy a tirar. ¿Es el movimiento ese que tienes de contar tu muerte? Correcto. Te da el estado morboso, la condición morboso. Y voy a tirar. Dice Clau en el chat. Claro, necrofilia, estupendo. 12. Y o sea que ahora mismo está excitado. O sea, ¿estás muerta entonces? ¿Tienes pulso? ¿Estás...? Le echo los dedos al cuello. ¿Qué nota? ¿Paz? Frío. Y no hay pulso.
si aparta un poco la bufanda, todavía se puede ver un poco la carne amoratada que se está volviendo a cubrir de piel. ¿Duele? ¿Qué te parece? Sí. Todo el tiempo. Pero ya no duele nada de todo lo demás. Ya no duele que la gente diga cosas de ti. Ya no duele que tu madre no esté nunca en casa. Ya no duele que los padres de tus amigos crean que eres una mala influencia. Todo eso da igual. ¿Hay algo al otro lado? Si lo hay, yo no lo sé. Estás fría. Toco la cara. Pongo la mano en el pecho y le digo, tú no. No. Y menos con la luna. Cuéntame la verdad. Las bestias que te han matado hoy. Alguien de mi familia hizo un pacto con ellas. ¿Y por eso te gusta correr por el bosque y parece que te haces más grande cuanto más cerca estamos de la luna llena? Se llaman Complotan. Y creo que soy uno de ellos. ¿Y yo soy la rarita? Creo que sí. ¿Qué te parece si le reventamos la fiesta a Connie? Tú mismo lo has dicho, no te cae bien, siempre está mintiendo. Manipula a todo el mundo, hace daño a todo el mundo. Blake está siempre persiguiéndola, hablando de ella, y ella no le, ni le escupiría. ¿No crees que es hora de que haya otra persona al mando de la clase? Sé que quiero proteger a Blake. ¿Sabrías qué hacer? ¿Se me puede ocurrir algo? ¿Cuento con tu ayuda? Haré lo que me digas. Perfecto. Estoy escuchando a Chris gritar. Odia todo ahora mismo. Lo siento, Chris. No sé. ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Me acerco un paso a ella. Se me ocurren unas cuantas cosas.
por ejemplo. Voy a intentar besarla. Cuando se acerca un poco dubitativo, mm-mm, yo me acerco, ¿no? O sea, si te echas, vale, si la cobra no va a insistir, pero no, dudas no, 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 tiene. No, no. Vale, pues no, no, perfecto. Le beso también. ¿Y después qué pasa? La voy moviendo hacia la cama. Hay un momento en el que estoy, no me mola demasiado que me empujen tanto y le doy la vuelta y le empujo yo. Se deja empujar. O sea, sí, Logan se deja empujar totalmente. Cortinilla. Cortinilla. Vale, pues ¿cuáles son vuestros movimientos? El mío es que cuando me acuesto con alguien establezco una conexión profunda y espiritual con esa persona. Voy a morir, tío. Hasta que cualquiera de los dos rompa ese vínculo. Hasta que cualquiera de esos dos rompa ese vínculo acostándose con otra persona, añado uno a todas las tiradas que yo haga para defenderla a ella. Uh-huh. ¿Y cuál es el tuyo? El tuyo gana una nueva hambre. ¿Qué hambre es la que obtienes? Yo creo que hasta ahora el hambre de Ash había sido el caos, el general caos. Y después de esta conversación, ahora su hambre yo creo que es conseguir poder. Además... ¿Te ha gustado tener poder sobre él? Sí. Contándole tu muerte y viendo, uh-huh, de qué manera cambiaba. Muy bien, apúntatelo. Ok. ¿Tienes ahora las dos hambres o cambia? Las dos. Las dos. Voy a arder. Voy a arder. Ok. Mientras tanto, Blake, ¿has estado haciendo algo interesante? Blake tiene todo el rato abierta la pantalla del móvil con los insistentes mensajes de Kevin, releyéndolos sin contestarle, pero releyéndolo una y otra vez. Viviendo de ese ansia de alguien por contactar con él. Pero no se da cuenta de que ha salido a caminar hace un rato. Está, cuando se quiere dar cuenta, está sin saber por qué en el viejo edificio en obras del pueblo. Sube un piso dificultosamente porque no está construido. Hay algunos que tienen las escaleras, hay algunos pisos que tienen las escaleras de obra, otras no. Y poco a poco, sin darse cuenta, comienza a subir hasta el piso más alto. Mira desde abajo. Y se fija, es un edificio bastante alto. En la casa de Connie, una y otra vez. No aparta la mirada. Y poco a poco comienza a bajar otra vez. Algo le ha atraído hasta ahí, pero no sabe muy bien el qué. Se mira por primera vez la ropa, es la sudadera más negra que tiene, pero está toda cubierta justo del mismo tipo de polvo blanco de obra. La mira una y otra vez, se la quita, y al cabo de unos pocos segundos, puede que un minuto incluso, vuelve a tenerla otra vez llena. E insiste enfervorecidamente en quitársela una y otra vez. Pero vuelve a salir. Sin descanso. Se mira las manos, también llenas del mismo polvo, y se asusta. Tira el móvil sin darse cuenta, se le cae y vuelve corriendo a su casa, gritándole a su madre, pero la puerta está cerrada. Da la vuelta a la casa, está todo cerrado, nadie parece hacerle caso, y empieza a porrear la puerta de atrás, pero nadie parece oírlos.
llora, grita, desesperado, prácticamente sin fuerza para hacer ceder la puerta ni siquiera por las bravas. Al cabo de 15-20 minutos sin que nadie le haga caso, encerrado fuera de su propia casa, se duerme sollozando con la espalda apoyada sobre la puerta de su casa. Eso me suena a tu yo oscuro. Suena, sí. Oh, we don't fuck up. Creo que es justamente tu yo oscuro. Es justo mi yo oscuro, sí. ¿Has querido entrar en tu yo oscuro? Vale. Muy bien, Connie. Connie está en casa. Y hay algo que le tiene mosca. Está dando vueltas en su habitación. Y en otro punto de la ciudad, en un edificio en el que no hay nadie, en un móvil, sin nadie cerca, suena un mensaje que dice: tenemos que hablar. Y es el móvil de Blake. Viendo que no le contesta, se cabrea bastante y borra el mensaje, pero se sigue quedando la notificación Literalmente no sé cómo se vuelve del yo oscuro. En el caso del fantasma, cuando alguien se da cuenta de mi presencia y demuestra lo mucho que quiere tenerte cerca. Vale. Pues creo que ya es Nochebuena. Decidme en pocas palabras cuál es el plan de cada uno. Connie, tus padres se marchan hoy. Así que tu plan de Nochebuena es cenar sola en tu casa. Pero decidme cuál es el plan de los demás. Logan tiene que pasar la Nochebuena cenando con su padre y con Amanda. Y quitarse de en medio cuanto antes. Hay una especie de tensión, un toma y daca, una expectativa respecto a cuánto tiempo es adecuado, sobre todo después de cenar, una tensión en el ambiente en la que los tres saben que están esperando a que Logan diga: bueno, me voy, que ha sido un día muy largo, y se vaya en realidad a jugar a videojuegos o lo que sea a su sótano. Y con esa sensación es con la que conviven durante toda la cena. Durante el resto del día, realmente nada. ¿Ash? Ash habría pasado estos días intentando ver qué es lo que se cuece, intentando planear cosas, recabando información. No tengo muy claro todavía del qué, pero habría tirado de todos los hilos que le quedan. Y la cena de Nochebuena, su madre tiene fiesta por primera vez en un montón de años. Y se empeña en hacer algo un poco especial y cocina. Y Ash a última hora le dice que ha quedado y se marcha. Con el
pollo en el horno y la, el puré de patatas especial que le hacía cuando era pequeña y que era su preferido. Y se pira de casa. Y se va a caminar sola. ¿Antes o después de ver cómo se rompe el corazón de tu madre? Antes. Ni le interesa. Y te vas a caminar. Simplemente. Pensar. Quiero pensar, quiero tener claro con qué cuento para mañana. Blake. Blake se duerme llorando del puro llanto, con la espalda apoyada en la puerta trasera del jardín de su casa, una casa iluminada por luces de Navidad que se reflejan en su rostro y en contraposición al frío que más bien sigue pasando. Dentro de su casa está todo iluminado, todo es brillante, hay un hogar ardiendo, mientras sus padres cenan animadamente con su hermano pequeño, que está jugueteando, intentando tirar las cosas de las ramas más bajas del gran árbol de Navidad que tienen puesto en el salón. Charlan animadamente, y en ese gran árbol de Navidad, la parte de arriba del todo, la estrella, es un ángel sujetando una pequeña foto, algo más de tres cuartos, de Blake hace algo más de un año, con el pelo muy largo, una sonrisa muy amplia y un vestido de fiesta negro. Y nadie se acuerda de ti. ¿Qué haces cuando estás completamente helado y solo? ¿Qué haces cuando estás harto de esperar a que tu familia se percate de que no estás ahí? Voy a casa de Logan. ¿Le ves desde la ventana del sótano cómo está jugando al arcade? ¿Verdad, Logan? Me quedo mirando por la ventana. ¿Qué es lo que ve, Logan? ¿Estás muteado? Estás muteado. Perdón. Logan está jugando un buen rato. Y entre partida y partida parece que para, se levanta, se pasea, pensando, gesticulando con la boca como si estuviera hablando en voz alta, pero no está hablando. Va hacia un lado, va hacia otro, echa otra partida, termina la partida, va hacia el saco, le da un golpe al flojo, le da otro. ¿Sería posible que mirase por la ventana en algún momento inadvertidamente? Sí. Creo que vería a Blake. En principio no puede. Ahora mismo Blake estaría invisible e imperceptible. Pero has dicho que si alguien quiere pasar tiempo contigo, te podría ver. Creo que debería. Porque estás solo, ¿verdad, Logan? Uh-huh. Solo en Nochebuena. Aparece poco a poco, como si empezara a iluminarse una luz. Le empezaran las luces de Navidad de fuera del pueblo. Empezarían a siluetearle poco a poco. Sin el rostro prácticamente, solo la capucha. Hasta que se fija en los ojos de Logan y, sorprendido, levanta una mano.
Williams. Se quita la capucha. Tiene un pelo rizado. Muy, muy alborotado. Por aquí. ¿Estás solo? Sí, estaba echando una partida. ¿Quieres? ¿Puedo pasar? Claro. Haré palomitas. ¿Pasa? Se sienta al borde de la cama con mirando al suelo. ¿Qué haces aquí solo? Tío, yo sé lo que yo hago solo, pero... Y si se acerca a Logan, empieza a llorar y se abraza a la cintura de Logan. Le pongo una mano en la cabeza. Está lleno de polvo de obra. ¿Rick? ¿El qué? No, te dices tu nombre. Le sacudo un poco la cabeza. ¿Estás bien? El polvo esta vez cae. Sigo sacudiendo de los hombros, de los brazos. Me agacho un poco. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué me haces caso? No lo entiendo. ¿Por qué no te haces caso? No me conoces. No sabes nada de mí. ¿Por qué tú? Bueno, sé que... ¿Te sientas al fondo de la clase? Sé que te mola Connie, pero es un poco... da mal rollo. ¿Ella o que me guste? Que te guste está bien. O sea, cada uno... Es un poco la actitud que tienes. No sé, como que... No sé. De pronto apareces... También sé que se te dan bien hacer trabajos, que sabes un montón sobre la historia de la ciudad. Que somos amigos, ¿no? ¿Y por qué nada de eso le importa a nadie? ¿Por qué no le importa a Connie? ¿Por qué no le importo a Connie? A mí me importas. Puedes... pasar la Nochebuena aquí conmigo. O puedes seguir preguntándote por qué no le importas a ella. Hace tiempo que mis padres no me dicen nada. Saben que voy a hacer todo lo que quieren que haga y me dejan, pero no quiero que lo hagan. A veces quiero que me riñan, que me castiguen, incluso por venir a casa de alguien como tú en Nochebuena. Pero ya no les importan. Pues lo siento, tío. Sí. Al final, si te sirve de algo, deja de doler. No quiero que deje de doler. Me recuerda que estoy aquí. Sí. No me duele que me queda. Desaparecer. ¿Por qué vas a desaparecer? Porque estaría vacío. Pues yo te echaría de menos. Eso lo dices ahora. Nadie se acordaría en un año. El año pasado fui el que mejores notas sacó. Incluso durante un instante casi gané a Archer al baloncesto.
¿Tú te acuerdas? Que no. Y creo que se me está empezando a olvidar a mí también. ¿Puedes abrazarme? Claro. Pero luego jugamos al arcade. No te he visto, lo haces fatal. Le doy un abrazo a Blake. Le abrazo. Y mientras Logan y Blake se abrazan, Ash vaga por las calles de la ciudad. Sola. ¿Y Connie? Connie ha hecho la cena de Nochebuena. Por algún momento se ha planteado poner platos para su padre y su madre. Y se ha sentado en la mesa gigante del comedor. Pero ha intentado probar la cena y no tenía hambre. Y la ha metido en un tupper. Se ha puesto la ropa menos Connie que tiene. Y le ha metido el tupper en una mochila. Se ha ido al edificio que estaba en obras, pero que nunca terminaron. Y cuando llega, saca una vela, la pone en el suelo y se toma la cena. Yo creo que cuando el reloj da las 12 y empieza el día de Navidad, es un buen momento para dejarlo aquí. Y en la próxima sesión veremos cómo va la fiesta de Connie, el día de Navidad. Ha habido muchos feelings. Oh. Es todo lo que siempre soñé. Está todo el chat llorando. Yo he tenido un momento de... ¡Qué guay, wow, chicos! ¡Qué guay! Ha estado genial. Me sabe fatal, sí, que Connie esté siendo la villana. ¡Ya! ¿Cómo lo hemos hecho? Fatal, no sé. Yo creo que porque es la reina y porque es la popular y todos estamos traumas con los populares. Bueno... A ver. Qué bonito todo. No es la villana, pero la estamos targeteando como sí, la sí, villana. Sí, 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 pero sí, ella en realidad no lo está haciendo tanto. Qué bonito, chicos. Muchas gracias por esta partida de rol. Muy chulo, de guay, Navidad. Qué chulo, guay. Muy chulo, muy chulo. Ha habido unos momentos muy guapos. Sí. Muy guay. Además, no está mal, pero el primer PBTA. Además, siento que tengo que estar subiendo mi juego porque sois la hostia. Todo es. Sí, sí. Ha habido momentos que he dicho, buah, me está flipando estar jugándola, pero también, ojalá estar viendo esto desde el público. ¡Qué guay! Bueno, pues entonces, la semana que viene, el día de Año Nuevo, en principio hacemos la siguiente sesión. El día de Año Nuevo es viernes también. Es la semana que viene. Estoy viendo muchas exclamaciones y muchos gritos en el chat, así que supongo que a vosotros también os ha gustado. A mí me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Y creo que hemos llegado bien al Monster Hearts. ¿Ha habido Monster y Hearts? Sí. Hemos llegado al monsterismo. Al heartismo hemos hecho de todo. Nada, nos vemos la semana que viene. Más Monster y más Heart. Por fin, la fiesta de Connie, porque yo no sabía, o sea, yo he dicho, bueno, voy a empezar en la clase para que se conozcan todos. Y han pasado tantas cosas en los 4 días hasta Navidad, pero bueno, ha estado muy bien.
hemos entrado y hemos salido del señor del yo oscuro, hemos hecho de todo, hemos follado, ha habido muerte, se ha muerto ya Ash. Ya se ha muerto. Cuando has sacado los lobos ha sido tan guay. Es que he dicho... Ahora. Ahora. Y ahora lo van a matar. Momento. Va a morir y además lo va a encontrar ella, los lobetes. Sí, y yo. Sí. Oh, qué guay. Sí. Pues eso, la semana que viene nos vemos. Más Monster y más Hearts. Y... pues nada, ha sido un placer y me ha encantado. Me ha gustado mucho. Bueno, sí. Chicos. Hasta luego, gente. Hasta luego.